¡Hola! Hueco. Se ven cosas diferentes, ¿no? No. Tenemos a Masterpicia. ¿Dónde está Masterpicia? Ah, sí, es que... Bueno, ya está modo yuyu. En realidad es una orca, pero... A mí me caracteriza muy bien, no sé. Bueno, pues estamos por aquí para celebrar con retardo, como es típico en nosotros. De la pifia. Y esta vez lo vamos a hacer jugando un one shot muy chulo que nos ha cedido Shadowlands. ¡Ojo! Que está súper guay, que teníamos un sorteo hasta hace nada y... La tormenta de fuego. Nada, que lo tenéis disponible en su página web y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no estoy atenta al chat, o sea que no me troleéis, por favor. Hay que decir que soy... que es mi primerita vez siendo máster de cámara. Sí, verdad. Ser buenos conmigo. Es mi primerito día. Es mi primerito día, por favor. Es un primerito trapero. Más cosas importantes que ya iréis viendo más adelante. Chan, chan. Tenemos pures de dados entre otras cosas. ¡Ojo! ¡Mira qué bonitas! Chan, chan, chan. Y si os gustan, permaneced atentos. ¡Ojo! ¡Ojo! Simplemente. Y nada, poco más. ¿Se me olvidó algo más que decir? No sé. Muchachada. No. Que yo sepa, no. Bueno, no sé si lo he dicho, pero si no, muchísimas gracias a Shadowlands por cedernos el material. No sé si y... Que tiene muy buena pinta y ya veis es, que... Es súper chulo, o sea, solamente de tocar. Hagan clip de esa frase. No, es tan chulo solo de tocar. Los dibujos son una pasada, los mapitas, muy dicho, bonito. A mí me han dicho que es un poco cruda la aventura, no sé más. Porque no intentaremos hacerla cruda, por eso... ¡Qué malvada! Así que nada, pintas tribales porque también va por ese rollito. Es un poco más Max a lo de ID, pero... Haremos sufrir a esta gente. Así que nada. Pues nos metemos en el meollo. Vamos al lío de Montería. Pues venga, pues si queréis, empezamos con las presentaciones. Sí. Vale, no vas a presentar el lore del mundo. Vamos bueno, a iba a presentarlo más adelante, pero oye, vamos. No a... cuestiones a la básicamente es un Mátalos. Poco lo que hemos comentado. La inspiración es. Dark Sun. Si no me equivoco, ¿sí? Es un mundo así, pues es un poco apocalíptico, post-apocalíptico, perdón. Básicamente las razas que habitualmente jugamos en D&D, pues se han visto desplazadas a vivir en pequeños reductos así, alrededor de agujeros de avisar muy grandes. Aquí en el barrio, ya tú sabes. Tenemos que contienen muchos agujeros. Dime por favor que lo aclares. No, pero estaría bien. Se lo había trapero. Y importante, esto es así porque los dioses fueron derrotados. Fueron derrotados por un grupo de humanos que llevados... en cabecilla por el emperador, pues derrocaron a los dioses y se ganaron sus poderes y por eso este mundo es tan complicado, pues curar y algunos hechizos, porque en realidad no hay mucha magia. Y ellos son seres semidivinos, estamos hablando de los Oyun, ya los conoceréis más adelante o no, quién sabe. Y bueno, pues esta gentecilla, más que héroes, son un poco supervivientes. Es por así decirlo, para que yo... Y es que me he creado una imagen y puede ser muy buena para resumir todo esto. Imaginaos a Moisés que le pega una patada a los huevos a Dios y le roba los poderes. Sí, porque además Moisés también, ¿no? El mundo era así un poco... Claro, y luego Moisés dice, ahora, pues ahora os jodéis, os vais a los guetos, os sobrevivís como podéis, y yo tengo poderes y... A mí me parece un buen... Oye, pues no está tan explicado, ¿eh? Hombre, como clérigos, sé de Moisés y de Jesucristo. Estaba riendo, pero no está tan explicado. Como culturilla cristiana, pues oye, es una buena forma de verlo. Así que nada, ya lo iremos descubriendo más adelante, porque no quiero hacer spoiler. Importante decir que la aventura... es modular, entonces este libro es la primera parte. Los héroes son nivel 1 y luego habrá una segunda parte que están en vías de sacarla, creo, que los héroes ya serían nivel 2 y así hasta nivel 10. Entonces, cuando acabemos y el final veáis que es un poco abierto, pues no rayarse porque es que es abierto está hecho a propósito. Para así que nada, empecemos las presentaciones, a ver quién está primero. Pues no sé, pues Marcos, por ejemplo. Dale. Acá Lexas. Pues yo soy Lexas. He vivido en Irgae desde que tengo memoria, nací en sus calles y bueno, digamos que
la información para mí es un bien preciado. ¿Y para quién no? Importante, que no sé si lo he dicho, porque dice hay tantas cosas que decir. Irgae es la ciudad donde se va a desarrollar esta primera... Que podría ser perfectamente Israel. Vamos a hacer todo el rato similes como... Es que estoy metiéndome en el está, papel. Está ha estado todo el puente estudiando. La Biblia. Es que no se me había, no se me había ocurrido. O sea. Bueno, continuamos con Fran, acá Karg. Bueno, pues yo soy Karg. Soy un enano clérigo, como ya podéis ver por mis referencias religiosas. Y bueno, me gusta bastante juzgar a la gente y se me da muy bien engañar, como no, en mis muchos personajes. Está hecho a su medida. Y nada, en este mundo post-apocalíptico hay que lanzar un poco de fe sobre la humanidad. Bonita la esperanza al final. Yo solo diré que la experiencia que tiene Frank con los healers siempre termina bastante mal. Yo es que eso de curar, a mí prefiero que me cure, ¿sabes? Tampoco preocuparse porque en este mundo es el Leo... No, yo, si no os habéis curado, es culpa del mundo, no es culpa del clérigo. Continuamos con, por ejemplo, Ainhoa. ¿Kena? Bueno, pues yo soy Kena y soy una elfa exploradora que se crió desde niña muy cercana a las profundidades. Y digamos que, bueno, pues lo que no te mata te hace más fuerte y he acabado en esta ciudad por, bueno, mejores o peores cosas que me han llevado aquí. Anda. Nuestra semi-elfa. Víctor parece un quinceañero. Bueno. Después de robar gominas a los chinos. Se ve un pozo de oscuridad, no se ve nada más que una sí, cara ahí. Tengo que decir en mi defensa que estoy aquí colocándome los conjuros que están todos descolocados. Parece el de Gabriel. Colocar todo esto, ¿vale? Bueno, pues procede. Víctor, que es Ogbe. Pues yo soy Ogbe, soy una orca bruja. Que una orgullosa orca bruja que pertenece al clan de los colmillos rojos y que ha vivido en Irgae toda su vida. De hecho, debe algún otro favor a la gente por Irgae y a alguna que otra persona también le debe un favor a ella. Así que a ver qué tal se me da si consigo encontrar todos los conjuros. Lo veremos más adelante. Bueno. ¡Ay, mierda! Perdón, se nos han olvidado los cuernos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué se nos han olvidado los cuernos? Pues porque... Sergio. Espérate, podemos arreglarlo en un momentito. No, no lo sé, como queráis. Cuéntanos cómo se lee. ¿Cómo se lee? Pues soy un minotauro y. ¿Pero cómo te llamas? No estoy preparado para escucharlo otra vez. Sí, sí. Pues eso, nací en una manada de minotauros y de toros, mataron a mi familia, me lancé contra los asesinos y ahora soy esclavo. La vida. Un detalle importante es que aquí hay minotauros, que bueno, en D&D creo que también hay, ¿no? Pero no están dentro de si las no razas básicas, comillas, porque en este mundo los humanos y el resto de razas sacrificaban a las pobres vacas y los dioses de este mundo decidieron que quemar por ellas y que iban a concederles conciencia a alguna de ellas, entonces nuestro Jor fue uno de los afortunados. Básicamente soy un toro ecoterrorista. O sea, eres una vaca. Es un toro ecoterrorista. ¿Verdad? Qué asco. ¿Verdad? Todo muy Mad Max. Nos falta un tío tocando la guitarra ahí en medio de... En medio de un desierto. Luego viene Sergio tocando la guitarra. Bueno. Tengo todos los conjuros, ya por fin. Ya podemos empezar. Ya podemos empezar. El timing perfecto. Ya podemos empezar, Ana. Bueno. Pues vamos. Pues arrancamos. Sí, dale. Bien. Vamos allá. Bueno. Pues en medio del desierto... que caracteriza este continente, unas tierras muy yermas, donde apenas hay reductos de naturaleza, como se puede conocer en D&D normal, bosques, lagunas, etc. Está Irgae. Irgae es una pequeña ciudad situada en la ladera de las primeras montañas y está, como hemos dicho, edificada alrededor de un gran agujero abisal. Es una ciudad circular, importante para luego, que lo tengáis en cuenta. Circular. Rodeada por una muralla exterior y otra muralla interior. Tiene dos filas de murallas. Un círculo, dos murallas. Como hemos dicho, está asentada sobre un agujero de abisal, que aunque esta ciudad pues eso es uno de los motivos de su riqueza, porque de ahí se extraen muchos minerales y
los hongos y unas otras riquezas. Este abisal, para, como tantas otras ciudades, fue clave para evitar la extinción de las razas plebeyas desde que los dioses fueron derrocados por los despiadados Oyun. De hecho, fue más que eso. Fue un asentamiento fronterizo para hacerles frente con potentes máquinas de asedio. Bueno, eso dicen al menos las historias de los ancianos, porque la verdad es que las máquinas siguen acumulando polvo cargadas cerca de la ciudad. Como si esta batalla no se hubiera librado o aún estuviera por librarse. ¡Ojo! Entonces os encontráis en Ilgai. Cada uno tenéis pues un trabajillo, por así decir, en la ciudad, pero os une que a veces trabajáis horas extra como mercenarios o como gente que hace trabajos delicados en la ciudad. Entonces... las oraciones nocturnas son complicadas. Sí. Se me está diciendo que te pasas de rodillas por la noche mucho tiempo, ¿no? Orando. Aquí se ora mucho. Cuidado, ¿eh? Y os trae aquí juntos, una de esas veces que habéis trabajado ya juntos, pues un encargo. Un encargo que os citaba cerca del agujero Gavisal. Vamos a poner un mapita para estrenarlo, venga. Este es un mapita. ¡Ojo! Este es uno de los agujeros de abisales que hay en el continente y sobre el que hemos dicho que se asienta el Gai. Vosotros habéis quedado cerca de la pasarela, que principalmente está dominada por el gremio de la minería, y habéis quedado en un callejón que da uno de los almacenes más importantes de la ciudad, del gremio de la minería. ¿En qué la, vale, es en la visión central, ¿verdad? ¿Qué visión? Es el... O sea, es aproximado, ¿no? Vamos a jugar tampoco ahí a milímetro. Vale. Para que os hagáis una idea, estáis cerca de la pasarela. Sí. La pasarelita, si es vais el al mapa todo, ¿no? Del agujero abisal, hay un... Como si fuese la frontera a las murallas, ¿no? Imagino. No, está hacia lo que es el agujero. Sobre el agujero hay unas pasarelas, como si fuera un puerto de tierra, para entendernos. Y hay una serie de ascensores con los que los mineros bajan abajo, extraen los minerales y hacen sus expediciones, porque es importante decir que del abisal mucha gente no ha regresado y ni siquiera está cartografiado entero. Bueno... Entonces... ¡Está el diablo ahí abajo! Eso pasa. Recibís una nota, habéis recibido una nota de una tal Esmeralda. Que os cita aquí, os cita en un callejón detrás de uno de los almacenes más importantes, de uno de los gremios más importantes. Es un almacén modesto, pero el gremio es bastante importante. Y ahí empezamos, con la nota de Esmeralda que os ha traído, cada uno venir de un lado. ¿Podemos saber de qué gremio? Podéis hacer una tirada si queréis de sabiduría. ¿Todos? Vamos a estrenarlo. Vamos. Sí, todos. Vamos allá. Algunos tendréis más facilidades, pues por el nombre de vuestro personaje. Un 13. ¿Un 13? Por percepción. Sabiduría. Para ver si sabéis quién es Esmeralda. Vale. Antes de que. 12. ¿Un 13 otra vez? Sí. Yo 18. 18, vale. Yo 15. Vale, pues Jor. ¿Por qué sabes? Como buen esclavo minero. Sabe que Esmeralda es una niña mediana, bueno, una adolescente mediana, y es hija de Terry Sacorroto. Mediana. Terry, Jor sabe, especialmente, no es con, para el que trabajas. De hecho, envidias a la gente que trabaja para Terry porque, como su buen nombre indica, es un hombre muy generoso, se desvive con sus empleados, y bueno... Pues normalmente, como tiene una de las producciones más fructíferas, tiene bastante dinero y la verdad que eso es jugoso, porque claro, suena dinerito, suena pasta. Entonces, bueno, pues eso es lo que sabéis. Yo creo que todos, ¿habéis sacado todos más de 10? Sí. Todos sabéis que Esmeralda es la hija de Terry. Y sabéis que Terry pues es un hombre de buena reputación. Y nos ha citado en un callejón. Nos ha citado en un callejón. ¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Todos juntos. ¿Verdad? Es por la noche, importante, porque si no, pues bueno. ¡Ay, tú! ¿Para hacer? Le voy a decir, digo, es el momento perfecto. Pues, hombre. Todavía no ha llegado la tía. Todavía no está Esmeralda. ¿No? Vale, vale. Ogbe es un poco reservada, Ogbe se queda un poco apartada del grupo, pero siempre atenta. Yo me apoyo en la pared. Como vosotros por aquí. ¿Me estás hablando de ese? Sí, voy a cantarlo todo. Nos volvemos a encontrar. La noche oscura se va a alzar y una misión debemos realizar. ¿Quieres callar, por favor? Estoy cansada, me duele la cabeza y no tengo otra cosa más que escuchar a un puñetero borrachín esta noche. Mis oraciones no son de embriaguez. Chicos, a todo... Uy. Te falta... Ha venido Ralex, lo siento. Ha venido Ralex. Te falta madurez. Pero chicos... A todos os han mandado la misma nota Esmeralda, a todos nos ha citado aquí o estáis aquí por diferentes asuntos. Por supuesto. Saco la nota. Vale, vale. ¿Y tú, bicho? La saco y la asiento. Y hace. ¿Tú eres? Con las narices. Mano. Oh. Y tú, mano también. No, yo enano. Enano. Chiquito pero valiente. Tirad percepción, a ver. Let's go. Vamos a ver cómo va despabilada esta gente. Las torres están sacando buenas tiradas, ¿eh? Yo no digo nada. Cuéntame. Por sabiduría, ¿eh? Percepción, ahora percepción. 16. Ulo, 20. Hola. No natural. Pues era tipo, yo he sacado un 2. Vale. Pues, Karg se da cuenta de que no hay nadie en el almacén, o por lo menos no parece porque la luz está apagada, y a lo largo de la calle veis una pequeña silueta de un mediano, claramente, un poquito tapada, andando hacia vosotros, un poco tímida. Tened precaución, libre este sitio. Pero allí, a lo lejos, había un hombrecillo. Yo le hago caso omiso por completo y voy a mirar a la figura. Yo también. Vale. La figura se ha dado cuenta... Bueno, no sé. Ahora yo. No me hacen caso. La figura no se ha dado cuenta de que estáis ahí. No sé. No sabe nada. Y sigue andando. La chisto. ¿Veis que se levanta así un poquito la capa que lleva? Os saluda y va andando más. Dale, Carla. Hola, chicos. Soy Mera. Esmeralda. Gracias por venir a mi ayuda, vamos. ¿Qué necesitas? Bueno, como sabéis, soy la hija de Terry. Uh-huh. Terry Sacorrot. Y bueno, estoy un poco preocupada por él porque es verdad que quizás es demasiado generoso y demasiado confiado, pero últimamente están pasando cosas raras en la ciudad y me preocupo por él, no sé. ¿Qué tipo de cosas? No sé, cosas. Quizá no deberíais saber nada más. No bueno, sé. Quizás si tenemos que ayudarte, deberíamos saber. A ver qué tal persuade. A ver. ¿Qué tal, persuade? 15. Bueno, ni bien ni mal. Estándar. Vamos a estrenar la tabla de rumores. A ver qué más os puede contar extra esta chica. A mis compañeros de aventura no les gustan mis cantos, pero en el chat están bastante. No falla. Os quiero, mi público. Dadme un dado. Me habéis dado un saquito de dados que no tienen todos los dados que yo quería. Uno de 10. Te doy más dados por ahí. Necesito otro de 10. ¿No? ¿El de este? Sí, no. Ya está. Vamos a ver. Muy bien. Molto bene. Bueno. Pues. Mera os mira y dice, quizá deberíamos pasarlo a hablar dentro, pero digamos que están habiendo asesinatos, están desapareciendo gente importante de los gremios y de la ciudad y al fin y al cabo mi padre lleva una de las factorías mineras más importantes y temo por él. Es un hombre muy orgulloso, nunca va a pedir ayuda, pero lo que necesito que hagáis es que le vigiléis.
sin que se dé cuenta y le protejáis. Me han hablado de que sois discretos y confío en vosotros. Cuando dice lo de asesinatos, yo voy a mirar al pícaro. ¿Sabes algo? Vamos a ver, porque creo que tenías un rumor extra, ¿no? Sí. Algo me sonaba. Bueno, pues tenemos... Vale, Lexa sabe que un ataque muy importante, un ataque masivo, empezó hace semanas alrededor de las ciudades y han caído bastantes ciudades alrededor de la vuestra. En Irgai aparentemente todo va normal. ¿Alguno quizás os habéis dado cuenta de que ha desaparecido? Tira... No sé qué puedes tirar tú. ¿Yo? Sabiduría. Es que no sé. ¿Quién? ¿Yo? No, Jor, porque sí, trabaja sabiduría. En la minería. Sí, sabiduría. ¿No? Pero bueno, no tires, porque evidentemente te has dado cuenta de que algunos mandos ya no están. Pero me parece bien, así que me callo. Claro, claro. Joder, ¿sabes? Pues eso es lo que sabe Lexas. Bueno. Pero no sé, ya si quieres compartirlo, ¿no? Es tu... Me suena que ciertas ciudades están cayendo. ¿Y puede estar relacionado con los asesinatos? Probablemente. La gente importante suele desaparecer cuando cae una ciudad. Ay. Tiene razón. ¿Veis? Necesito ayuda. Pero bueno, quizá pasamos al almacén y os sirvo un té y lo hablamos. Antes de nada, bonita Esmeralda, tengo una pregunta, no te eches atrás. Mira, por favor, llámame. Ocurren cosas raras en la superficie o las entrañas, necesito saberlo ya. Me hablaron de lo extraño que era este clérigo, pero nunca pensé... Que hablara así, pero... Es que le doy a la botella. Pensaba que si bebía cantaría, pero quizás si se mantiene, si conseguimos que se emborrache, ahora que se calle, ¿tú qué crees, Andrillón? A eso... A eso digo amén. Pero dentro tengo un poco de coña de mi padre, supongo que no pasará nada porque desaparece capaz. Aviso a todo el mundo, y esto es metarrot total. Tengo preparado el hechizo maldición y como siga cantando le voy a murear. Perro. Aviso también. Yo digo, voy a ser un fraile de esos que cantaban, va a ser la hostia. Bueno, pues en la oscuridad del callejón veis como Mera se saca de una bolsita unas llaves enormes y va a abrir la puerta. Está ahí peleándose un poquito y al final la abre. Uh-huh. Y el almacén está todo oscuro. Entonces ella va a buscar un candil para encenderlo y que tengáis luz, porque esto no es el mundo moderno, no le das a la lucecita y ya va todo que bien. Que somos posadas por el calentivo, pero tenemos velas. ¿Queréis hacer algo mientras ella...? No, espera. Está todo a oscuras. Si queréis tirar percepción... Yo quiero miratear porque tengo visión de la oscuridad. Porque también tenéis oído... Ah, vale, pues tira con ventaja, no, vale. Digamos. ¿Y por qué tiro? Por percepción, ¿no? Va. Uy, ¿qué pasa? A ver, ¿cuánto? 6, 7, 8, 9. La verdad es que no veo mucho. 9. Yo 14, 17. ¿Puedo tirarme por caerme? ¿Por? Por caerte. Tropezarme, sí. Bueno. ¿Tú todavía no vas borracho? ¿Cuántos años tienes? Puedes fingir. No lo sé. Puedes fingir que te tropiezas si quieres. Finjo que me tropiezo. Pues tira por actuación, ¿cómo es eso? Por interpretación. Vale. Vale, ojo, huele raro. Aquí huele raro. ¿A qué exactamente? No huele raro. Huele como a hierro, como a húmedo. Como si fuera sangre, quizás. No digo nada, pero me mantengo alerta. Vale. Los demás. 18, pues nada, pues. No sé, dinos tú, lo que quieras, va a salir. Antes de que traiga el candelo, Sí, el candelo. Eso es. Me tropiezo, me tiro al suelo. Oh, me he hecho un eginte. Disimuladamente quiero darle un poco una patada. Por cantar. ¿Alguien puede explicarme por qué siempre acaba viniendo a todas nuestras sesiones y nuestras reuniones este vegestorio? Bueno, al final es... ¿Ves que viene Mera encendiendo la luz? Quizá por la magia. Ya sabéis que estamos escasos de magia. Al final él ha sido bendecido. Bueno, ya se va alumbrando según ella va pasando y en las puertas, pues las paredes hay pequeñas velitas. Las va a ir encendiendo una a una. Tira percepción otra vez. A
Os quedáis quietos en el sitio, no andáis ni nada. Yo me quedo en el suelo, sí. Yo me quedo en el recibidor. 14. 14, 9. ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡La pifia! Desde el suelo no sé una mierda. ¿Para qué estás tú por así? Estoy contra el suelo. Estoy contra el suelo, yo no veo nada, ¿eh? ¿Quieres dedicarla antes de que siga? Se la dedico, bueno, a los de... Ah, vale, guay. Se la dedico sí. A ellos. A Shadowlands, que ya que nos ha cedido la aventura... Pues aparte de daros las gracias, os dedicamos una pifia aquí. Buen detalle, buen detalle. ¿Quién más habéis sacado? ¿Alguien más de 15? No. ¿Nadie más de 15? No, no, no. Joder, macho. No se han encendido suficientes velas. Estamos en la paz. Vale. A lo lejos, en una esquina, os parece ver algo. Algo en la esquina, algo largo. Como una silueta. Muy de cabeza, como ella. Nunca mejor dicho. Pero parece amenazante. No se mueve. Cargo contra ella. ¡Carga contra ella! Lo va a romper. Lo voy a dejar que cargue contra ella. ¿Te imaginas un traje de luces de un torero? ¿Puedes tropezarse con él? Pero a medio fuelle. Vale, vale. O sea, en plan para poder frenar. Ojo, Marcos, vale, pues venga, es algo importante. Tira, o sea, tira otra vez percepción para sí. A ver... ¿Se puede tropezar conmigo? Ojo, qué mierda, 12. Vale, venga, entonces sí. Pues justo cuando cargas y estás a punto, te das cuenta de que la silueta está colgada del techo. Vaya. ¡Ay! Es un de tamaño mediano. ¿No? Oh, no, Terry. Voy a frenar. ¿Frenas? Vale, papá. Le reconozco. Es Terry. ¡Ah! La muerta, Sara. Es de gusto. En la esquina. Esmeralda, creo que ya no tenemos trabajo que hacer. O sea, acerca a Esmeralda. ¡Fin del Wildshot! No. Esmeralda lo mira, se pone blanca y suelta un chillido enorme que llena toda la habitación. Y en la esquina podéis ver la silueta de Terry. Que alguien le ha colgado un gancho de la mandíbula y está colgando de la mandíbula. A lo carnicero. A lo carnicero. ¿Cómo sí. Cuando baja lo de la Evidentemente está muerto. Parece además que ha sufrido. Y. Igual es de mal gusto, pero voy a empezar a reírme. Pero bueno. Esmeralda te mira mal, dice. ¡A mi padre! ¿Cómo pude reírte? Vamos. Hasta vosotros os trató bien. Mis padres. ¿Eh? Es muy tonto. Pero si yo soy vegetariana. Le doy una palmada y me voy. Morir. Siempre este camino. Haces eso con mis padres. ¿Desde cuándo no veías a tu padre? Desde hoy estaba. Pero, ¿y quién ha podido hacer algo tan horrible? No solo le han matado, sino que le han colgado de ahí. Como un jamón. Como un jamón. Eres un cerdo. Un jamón de vaca. Una vaca, pero lo hacen con todo. ¿Quién crees que puede haber sido? Ayúdame a bajar. No lo sé. Ya os digo que tenía muchos enemigos y mucha gente envidiosa y no sé, quizá podríais mirarlo un poco, bueno, a ver si encontréis alguna pista, no sé. Pero lo descuelgo. Tu padre se lucraba de ser una buena persona, pero quizás no lo fuese tanto. No lo sé, no lo sé. Yo... Bueno, tira persuasión. ¿Sabéis que duda un poquito? Mientras tira, me parece que Víctor y Sergio han... 19. Han bajado, sí. Vale. Pues si queréis... No sé, mirarlo, lo que sea, lo podéis mirar mientras Kena está hablando con Mera. Vale. 19. Vale. Bueno, yo sé que últimamente han venido a verle gente extraña, gente que no tiene que ver con el gremio, ni con el gobierno, ni nada, y realmente estoy preocupada por... ¿Y qué quería hacer con esa gente? No lo sé, dice que soy una niña, que todavía no estoy en edad de meterme en su negocio, pero yo creo que no, yo creo que soy fuerte y he demostrado que sé defenderme y que puedo valerme. Son drogas. ¿Sabes si tu padre tiene un cuaderno de notas, algo donde escribes su día a día o algo donde pudiese archivar los pactos que hace o algo así? Es un hombre muy reservado, pero... Yo creo que no sé. Quizá deberíamos mirar a ver si hay algo. Bueno, tranquila. Le doy una palmadita, chica.
Vamos a mirar el cadáver. Le doy una patada al clérigo. Que sigue tumbado, mirando en el pie. Está ahí. Por eso. Todo ocurre, bella mujer. ¿Estás seguro que quiere levantarle? No, pero bueno. Bueno, entonces, ¿quiénes estáis mirando el cadáver? No, él y yo, pero me gustaría avisarle para que, joder, es clérigo, se supone que sabe algo de herida. Quiero... Y tirar una vale, pues tirad, no sé, percepción con ventaja, por ejemplo, ¿no? Va. Y no mires me voy a levantar ya, me pego una patada, me levanto. Y... Tira dos veces. ¿Cuánto? 17. Vale. Ves, obviamente, las heridas que han matado a Terry, que es prácticamente una paliza brutal. ¡Oh no! ¡Oh no! Y parece que aún vivo, medio muerto de la paliza, pues alguien le colgó de ese gancho. Y obviamente esto, o por lo menos a ti te lo parece, a vosotros solo parece, parece un escarmiento. Parece que alguien quiere que se lo encuentre y que sepa que, bueno, que algo no ha ido como debía haber. Mira los bolsillos. Y en los bolsillos ves un enorme saco o bolsa de dinero. El dinero aquí se llama Slati, ¿vale? Un montón de slatis, muchísimos. Solo quizá Alexas en alguno de sus grandes golpes ha visto tanto dinero. Los demás nunca habéis visto tanto dinero. Y colgado del pecho con un clavo, veis que pone: el silencio siempre es el mejor aliado. ¿Qué has visto? Este hombre está muerto. No jodas. Pues, la intención era por venganza. Habéis hecho un buen intento, porque si pasaba más tiempo, se descolgaba de la cabeza. Casi me muero. Ahora ya en serio, aquí hay mucho dinero, no sé qué hacer con todo ello. Yo sí, y se lo cojo. Espera. Una nota ahí guardada en el bolsillo izquierdo, creo que es importante. Espera, ¿has dicho que tiene dinero? No, ha dicho que tiene dinero. No, ya no. No, ¿sí? No, ya no. Sí, pero todo ese dinero... Puede haber dos muertos esta noche, así que suelta el saco. Si tiene dinero, indica que no le han hecho esto por dinero, no es un robo. No, no, y mi padre, no... Tenía pérdidas, pero todavía no estábamos necesitados. Quiero tirar por percepción para ver si hay signos de pelea alrededor. Vale, tira. 16. Tira si quieres tú también, Hall. ¿Yo? Sí. De percepción, 17. Vale. Pues entre los dos, veis que no hay signos de pelea, que parece ser, porque tampoco la sangre que hay simplemente está colgando, parece ser que lo que fuera pasó fuera, para la redundancia, y vinieron a colgarlo aquí. Quizá porque sabían que aquí era donde pasaba mayor tiempo su hija, no lo sé. En cualquier caso, en el suelo podéis ver una mancha. Es una mancha morada, un morado fuerte, y si la tocáis es muy pegajosa. Jor y Lexas saben lo que es. Es una droga que se llama guto. El guto es una droga de baja calaña. Es una droga que toman pues, los mineros y tal, que viene de unos bulbos que crecen en el abisal y lo que hacen prácticamente es estar más despierto y dar más resistencia a la persona. Ah, oh, porque sufre mucho. ¿Tirad por sabiduría? Como la morfina. Tirad todo si queréis, pero vosotros dos tirad... ¿Alguien más tiene de trasfondo subterráneo? Yo no. Bueno, no. No, lo mío es rata callejera. Vale, pero tú eres noble. Entonces no creo que sepa mucho de eso. ¿Tú sí? Tira, sí, porque puede ser. Yo creo que también, ¿eh? ¿Por qué tiro? Venga, tirad todo, por sabiduría. ¿No? O para saber... ¿Crítico? ¿Has sacado un crítico? Bueno, la noble sabe de drogas. Es que está pasando por la etapa rebelde. Vale. Nuestra noble sospechosamente sabe de drogas barribajeras. Y además, sabes quién la vende. Sabes que el que lo trafica es un tal Jax, que... tiene su sede en las alcantarillas y bueno, pues ahí cultiva los bulbos
y las vende. Es como una masa viscosa, ¿no? Una cosa así. El... Cuando trabaja en el bulbo, es una masa viscosa. Pues me arrodillo. Hay gente que la esnifa, hay gente que la chupa. Me arrodillo. Es una droga. Hay gente que se le echa por la piel. Es una droga, al fin y al cabo. O sea... Me arrodillo, toco el charco. Palpo, lo voy viendo la consistencia. Se coloca. ¿Se puede colocar? Yo sé dónde se fabrica esto. Lexas y Hor también lo saben. Es que soy prácticamente skinhead, de ese straight edge también. Es el peta, pero no es el peta. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Esto es una droga que se fabrica en las alcantarillas. Pero mi padre no creo que se drogara. Pues si no es de tu padre, es de la persona que le hizo eso. Quizás te dieron para que aguantase más y sufriese más. Quizás fuera un puede ser, quizás uno de sus obreros. ¿Tú crees? O, no sé. La verdad que el dinero me... No creo. No creo que nadie lo hiciese por dinero. ¿Sabes de alguien que tuviese alguna deuda pendiente con tu padre? ¿O algún altercado? Quizás estabais luchando por la misma mercancía. No sé, no suele tener problemas, no sé. Ya os digo, o sea, no tiene enemigos. El problema es que es demasiado confiado y yo creo que alguien le va a estafar o... Tal vez, quizá. Tal vez, últimamente no esté en sus cabales. Pero está bien claro que esa droga es infame. Haberte hecho un bardo, tío. Es verdad. Podría ser un soborno. Quizás un soborno. ¿Te refieres al material? No, me refiero a que tiene un saco de dinero y... Creo que fue... Que sabía demasiado. Que sabía demasiado, sí, la nota es... ¿Y el dinero estaba intencionado? El dinero era suyo. ¿Y por qué no fue robado? Desde luego esta bolsa no es de mi padre. ¿Segura? ¿Puedo mirar si tiene alguna marca, algún distintivo o algo? Es una bolsa, es un saco roído y tal. Pero Terry es un hombre que se dedicaba a extraer gemas. O sea, es un hombre que, aunque era... Ya no por así decir, pues iba siempre bien vestido. Es que no cuadra. No cuadra que esa postura. Bolsa sea de... Por eso creo que podría ser un soborno, no sé. Pero entonces, quizás debía callar al final la nota. Entonces alguien le metió el dinero en el bolsillo y luego se fue corriendo por los pasillos. Y le mató. O alguien le dio un pago y una tercera persona le hizo esto. No tiene por qué ser el mismo. Estoy de acuerdo. Quizás sí estén juntos. Está bien, no sirve que tener el minotáurico. Me hace gracia porque hemos hecho pruebas de sonido con Sergio y luego va a estar así toda la partida. Bueno, se os ocurre que... Sé que el trabajo ha acabado, pero quizás si me ayudarais a descubrir quién ha hecho esto a mi padre y yo pudiera vengarle... No hace falta que participéis si no queréis, yo puedo rajarle la garganta a ese sucio. Ay. Asesino, pero... Necesito ayuda. Monje de silo. ¿Me ayudaríais? No me cabe duda. Podéis quedaros ese dinero manchado, yo no lo quiero, pero ayudadme. No me cabe duda de que vale. Podrías hacer. Sí. No se puede hacer. Poco se ha hablado del meme que Marco, que de todas las partidas que hemos jugado, menos ¿todas? Una, yo creo. Todas se pican, siempre todas. A mí me ha robado el móvil ya dos veces en la vida real. No me cabe duda de que podrías deshacerte de la persona si conseguimos proporcionarte el nombre, pero me gustaría, por curiosidad, acercarme a las alcantarillas. Tengo un contacto allí que, bueno, quizá deberíamos hacer una visita, ¿no crees? Me cae muy bien. En las alcantarillas. Sí. Pero ahí solo hay aguas fecales. Sí. Y también el que cultiva este tipo de hongo. Como un sitio donde esconderse y sí, que las autoridades... No se me ocurre un sitio donde... No se me ocurre un sitio mejor donde nadie quiera entrar que las alcantarillas. Vayamos a ver a su amigo, su seguro casa. Que guarda el alijo. Yo lo llamaría...
conocido o colaborador de negocios, no lo llamaría amigo. Dejadme que os acompañe, por favor. Vale. Bueno. Es peligroso. Bajo mi responsabilidad, tengo que saber qué pasa con mi padre. De acuerdo. Solamente acompañar, si queréis podéis hablar vosotros. No veo el problema. Modo tío. Yo no hablo ni nada. Yo no hablo. Si así lo deseas. Sí, por favor. Gracias. ¿Ah, no? Le veis cómo coge una manta y se la echa sobre el padre. Ay, pobre. Y me encargaré después de él. Ya lloro luego. Podemos cantar una oración para aliviar el dolor. No, déjalo, déjalo. Tú no eres clérigo, dale un último adiós. Lo agradecería muchísimo. Hermanos, hoy estamos aquí reunidos. A consecuencia de un asesinato. Verás a Rodrigo. Oremos, oremos. Y con la cabeza así agachada. ¿No? ¿Tenía? Terry. Grande, Terry. Oremos. Ya no hay más dolor, ha llegado tu final. Por desgracia en este nuevo mundo, no te podemos llevar a un hospital. Yo de verdad... Adiós. ¿Tú estás seguro de que lo tuyo es el hospital? Por favor. Y ya estaría. Bueno, Mera te da las gracias, te abraza. Para ella es muy importante porque los clérigos son muy escasos. Muy poca gente tiene contacto con los dioses, con los Mor, que son los últimos pero que quedan. Pero él tiene contacto... Él tiene contacto con los dioses. Así está la iglesia. Bueno, así estoy, que no sé ni por dónde lo voy tú. Escucho voces, voy bebido. Karg y los de su tribu son conocidos porque normalmente bajan, hacen expediciones al Abisal y allí se encuentran con los dioses. Tienen sus experiencias, sus vivencias sobrenaturales y allí se encuentran con los dioses. Casualmente está cuando nos encontramos con los dioses está al lado del alijo de tu amigo. Eso son dos cosas. Una cosa son las alcantarillas, que son alcantarillas como las de cualquier ciudad, y luego el agujero. Es verdad que aprovechando que es un agujero que nadie sabe dónde va, muchas alcantarillas comunican. Acaban echando ahí. Libera, al avisar. Pero. Como haría Broncano. Tira a Blanca y échalo. Bueno. Kena no sabe nada de las alcantarillas. Pensábamos aparentemente que Ogbe tampoco sabía nada, pero parece ser que baja bastante a las alcantarillas. Pero con 19, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pero... Venga, vale, pues todos sabéis que las alcantarillas, aparte de llevar aguas fecales, hay sitios donde no están anegados y se pueden hacer reuniones un poco más secretas, sin los ojos de los viandantes y de la gente que pueda cotillear. Y ahí es donde nuestro amigo Jax tiene sus plantaciones de bulbos. Así que, ¿qué queréis hacer? Ir a ver a por la droga. ¿No? Vale. Pues del callejón vais al centro de... a una de las calles de la ciudad y cerca tenéis una alcantarilla. Entonces, ¿os metéis por esa? ¿Queréis buscar otra o...? Yo le hago una señal al Minotauro. A la alcantarilla. Por si tiene que abrir la tapa. Pero entro por ahí. Hostia, claro. Estaba pensándolo. ¿Qué podemos hacer? ¿Una tirada de...? ¿Alguien tiene hechizo de grasa? Hay que engrasar ese minotauro. Maldito sea. ¿Dónde están los malos? Dentro va a caber de sobra. Ahora, el agujero. Porque es verdad que es una alcantarilla, a lo mejor hay agujeros que son más grandes, pero esta... Bueno, pues lo ensancho. Pero tira, por ejemplo, que ¿por qué podemos tirar? ¿Por acrobacias? A ver si puedes entrar. Me he quedado atrapado. Voy a quitar la tapa y a más brazos. Me paso a despertar a todo el pueblo. Podemos pasar dos. Y otros dos que se queden fuera. Los de fuera empujan y los de dentro tiran. A mí no me parece una mala idea. Yo puedo entrar. Yo puedo patear el suelo porque estoy nervioso, no me gusta. 5 contra 1. Soy un enano. No te puedo tirar. ¿Quién nada. Pasa adentro? Entonces. Soy un enano, puedo yo entrar. Yo que tengo visión en la oscuridad también. Yo entro. Venga. ¿No? Y entonces, os quedéis fuera empujando el culo al Minotauro, Lexas y Ogbe. Venga, vale. Bueno, y la mediana, venga, va.
Pues no me tengo. Pues venga, una tirada de fuerza, ¿no? Antes de que se ponga el culo del minotauro, entramos nosotros. Sí, ¿no? Sí, entréis vosotros para tirar de él. 20. No va a tirar. 16. Vale. Mira, se pone delante del hombre, le acaricia el morrito para que no se ponga nervioso y me cae bien ahora, consigue pasar. Vale. Y estáis en las alcantarillas. Está todo a oscuras. No se ve nada. Kena ve bastante bien. Yo también tengo visión en la oscuridad. Pero, bueno, yo creo que no veo. Digamos que sabe lo que pasa en las alcantarillas, pero no conoces a Jax. Entonces, tú no sabrías llegar, pero sabrías orientarte. Entonces, vale. Bueno, no sé. Pues está todo a oscuras. ¿Puedes guiándoles? Mi bolsillo mágico, una antorcha. Tu bolsillo mágico, aquí no le abrió. Tenemos un pack de explorador que claro, sí. Sí, 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 tenéis una antorcha. Podéis encender la antorcha. Perfecto. Ya. Yeah. Pues encendéis la antorcha y os ponéis en marcha. Vale, ¿quién va a guiar? ¿Quién va adelante? Yo voy atrás. Claro, yo soy. Los tres sabéis. Pero yo voy detrás de todo porque aparte vale. No, pero los tres sabéis el camino, lo cual no quiere decir que vayáis. Otro en medio y otro atrás. Yo me voy al minotauro que me cae bien. Pues son yo detrás del minotauro. Bueno, pues yo adelante. Yo adelante guiando. Vale. Pues, a ver, la ficha, que no me acuerdo qué tirada era. Tirada de supervivencia, ¿no? Normalmente. Sí, para no perderse, sí. Sí, ¿no? Pues venga, tira con supervivencia. Supervivencia. Tira si quieres con ventaja, porque ya has estado allí. Y hay luz, si no tiraría con desventaja. 7, 12. A nuestro clérigo no le suena. 14. Yo no estoy enterado de nada. 15. ¿Y Ove? 12. Vale. Ver, bueno, claro. Pues empiezas. Te va sonando un poco ciertas marcas que dejan pues, caca la gente. Esa caca que has frotado así. Hay ciertos detalles que te suenan. Y vais andando hacia allá. Lleváis un rato largo andando. Solo se escucha el silencio de vuestros pasos. Ahí a lo lejos un poco de cascada de algo que no es agua, que es un poco más denso. No os preguntéis muy bien qué es, porque ya sabéis. ¿Tienes hambre? Vamos a picar. Por favor. ¿Que si tienes hambre? Juro que me hace maleficio. Sí. Ahí hay chocolate. No me engañes. Maldito pícaro. Basta, basta, basta. Pedazo de caja. Bueno, hay una intersección delante vuestra. La alcantarilla se parte en dos. Ponemos intermitente. ¿Para dónde? Pues tira otra vez. Tirad otra vez. Sí, va guiando. Yo. Pero si, por ejemplo, podéis tirar, porque si veis que el tío que es este, que va por donde no es, pues crítico. Crítico. Otra vez. Vale, pues cuando Lexas va a girar, porque está convencido de que es por el túnel de la izquierda, Ogbe le coge y dice que es por ahí. Por aquí. Y todo el mundo la mira alucinado porque es como. Además, Ogbe. Aunque la veáis aquí que parece gangrena. Gangrena. No, la verdad es que sí, un poco. Parece el maquillaje de gangrena. No, hombre, está muy parece guapa. Parece el nombre del diario de Patricia. Ogbe va vestida con la túnica típica de los orcos. Pues tiene unas dilataciones doradas muy monas. Va con sus trencitas hechas. Debajo de la capucha. Pero sospechosamente conoce muy bien dónde se guarda la droga. Todo lo que me gusta es verdad, tiene. Es que era izquierda orca. Izquierda. Ese comentario es un poco racista. Y sigo caminando. Hay una puerta pequeñita, un poco disimulada, ¿pequeñita? Incluso así en la pared. Pero no, hombre, digamos que podría entrar agachado. Digo, pero que no es una puerta grande de podéis pasar tranquilos. Es una puerta. Sí, que hay un cartón así atravesado. Claro. Sabéis que es ahí. No sé si golpear o pasar directamente. Pasa. Aquí se vende droga, te imaginas. ¿Llamas? Sí. Amable. Se supone que lo conozco a ese tío. Vale. ¿Oís ruidos dentro? Que no te abre. Y no. O abro la puerta. ¡Hola! Pues pasamos, ¿no? Pues voy a mirar al pilotador. A ver, ¿la veis en plan hola? ¡Welcome! Sí. Me cojo de hombros y... No, pero antes de que abran, voy a lanzarme contra la puerta. Pero porque quiero usar cargar alguna vez. Venga, vale. Pues usa carga. ¿Cómo es cargar? ¿Lo tienes ahí? Más 4 de daño y si corre 10 pies en línea recta, el enemigo o
puerta. ¿Cuánto? ¿10 metros? 10 pies. 10 pies. 10 pies, sí. Sí, o sea, es un túnel, entendemos que tiene 10 pies. Pues... Pero estaba atrás del túnel, nos tenemos que apartar. Yo me apartaría. Sí. Sí, la verdad. Porque contra lo que cargue, carga. O sea, es así. Pues, pues lanza. ¿Tira a ver? No. Claro, tienes que tirar daño, no, supongo, ¿no? ¿Qué has sacado? Tres. Se tropieza. ¿Tres más? Tres más fuerza. Dos. Cinco. Sí, sí, es eso. Ah, no, tres más cuatro. Claro, fuerza. Bueno, nueve. Nueve es otra cosa. Pues nada, pues veis cómo. Son siete. Como Jor, son siete. Siete. Bueno, Jor coge carrerilla, carga y se mete un primer golpetazo en la frente. Eso es, gracias. Con la puerta y se le quedan los cuernos clavados. Pero voy a abrir la puerta para que al menos parezca que ha cedido. Según tiene los cuernos clavados, abre la puerta para que se abra. Y la puerta, en vez de abrirse así, se te queda clavada en los cuernos. ¿Puedes pasar con la puerta en los cuernos? Qué vergüenza. Yo creo que no, porque... O sea, tú decides si te la quieres quitar o te la quieres dejar de abrir. Voy a intentarme la quitar porque... Te la quitas sin problemas, es una puerta medio cochambrosa, medio podrida. Sin dramas. La y dentro... En su sitio. O sea, cuando un rebaldío. Dentro veis como hay gente tumbada en unos pequeños altillos en el suelo. Y os miran asustados así como, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué no entra sin más? ¡Policía! Creo que es broma. Esta es una redada. Yo paso muy elegante, miro y digo, busco a Jack. Jax. Es que estoy viendo un anuncio de Colonia, pero... Qué viejo. ¿Jax? Jax, sí, sabes quién es. Se acerca a una señora, una humana. No sé quién es Jax. ¿Vosotros fumáis o vendéis? Claramente es mentira, pero sabemos que vende, es mentira. ¿Pispo o no me pispo? ¿Tira a ver? Sí. Tirad a ver lo que creáis que os habéis pispado. Percepción, ¿no? O perspicacia. Perspicacia. 19. 19. Es que se le da muy bien pillar cuando la gente miente. Pues veis que miente. Sé juzgar. Perdona, pero... No nos gusta mucho que nos mientan. Supongo que como a cualquiera. Ah, que nos está mintiendo. Que nos está mintiendo. He sacado un 12. Se ve desgraciado. Verás, aquí no funcionan las cosas igual que arriba. No puedes preguntar por alguien y pretender que te llevemos hasta él. Ah, y saco la maza. ¡No! ¿Saca la maza? Sí. Espera. ¿Quién saca la maza para enseñar? A ver. ¡Ah! Vale, vamos a tranquilizarnos. No nos engañen, nuestros asuntos no te entañen, así que solo ayúdame. Es que Jax es una persona... Jax da miedo, es una persona que no deberíais meteros con ella. Yo no quiero hablar y que luego sufrir escúchame, las repercusiones. Escúchame, amigo, conozco a Jax. Amiga. No conoces a Jax. Con esas pintas no conoces a Jax. Pero yo sí. No te ha drogado lo suficiente para conocer a mi jefe. Sí, era el chico este que tenía el pelo así, sí. Tira por engañar, tira. Tira por engañar. Es que no sé, no hemos tirado... Bueno, lo habéis oído hablar de él, pero no sé si lo conocéis. Hey, ¿qué? Un 3. Es calvo. No tiene pena. Esto me pasa en la vida real. ¿Qué queréis de Jack? Si queréis su mercancía, tiene intermediarios, deberíais hablar con ellos. No molestarle a él directamente. Hacedme caso, lo hago por vuestro bien. Y a ti no te tiene por qué pasar nada. Nadie sabrá que nos lo has dicho. ¿Y cómo sé yo eso? Bueno. Tengo a mis hijos ahí durmiendo, no puedo perder lo poco que me queda. Señora, ya ves, eso es la hombre. No tengo dinero. Nadie. Venimos huyendo de otras ciudades que han caído antes. Te prometo que nadie te hará daño. No sé. Hemos perdido mucho, no sé. Me acerco a ella. Dale unos dineros. Me acerco a ella y le doy dos slotis. ¿Dos slotis? Dos slotis, tengo 12. Los mira así. Se llama slotis, ¿no? Con sí. El símbolo del dólar. Pero. Sé que vas a llevar este asunto con la máxima discreción.
y te doy el dinero. Vale. Ves que la señora está muy agradecida. Bueno, vamos a ver cuánto de agradecida está. Sí, está ya, muy agradecida. Ya, si coge un favor que está ahí, le echo para doblar. Y creo que los orcos aquí también son un poco más altos, entonces te hace que te agaches para hablarte al oído. Te dice... A la gente con los patos. Calla, ten cuidado. Jax no parece el mismo. Y se aleja. Y se vuelve a... Se tapa con los niños así. ¿Pero dónde está, señora? Bueno, veis la habitación, veis... O sea, la habitación, veis una sala enorme que podría ser a lo mejor una antigua, un antiguo depósito, pues, de heces o lo que fuera así más sólido. Pero ahora no, ahora está limpio. Bueno, todo lo limpio que puede estar, pero no tiene restos fecales. Hay algunas familias durmiendo ahí. Y si miráis al fondo, hay un pasillo y parece que hay una puerta. ¿Vamos? Hay dos siluetas a la entrada del pasillo. Vamos a ver. De una, chicos. Está todo en silencio porque es por la noche. Está todo durmiendo, los guardias de hecho están de pie. No sé si dormidos. Guardias, pero son... Son guardias de mala... O sea, guardias. Son, sí, son matones. Dos tíos duros. Matones que protegen algo. Vamos hacia la puerta. Yo creo que está la droga, ahí no va a estar la droga. ¿Eh? Pasamos con naturalidad. Sí, si preguntan, le decimos, tenemos pase. Vale, bueno. Pues según entráis... Va a estar la droga ahí, no va a estar Sacan unas espadas ahí cochambrosas, se ponen en guardia y dicen, alto. ¿Quiénes Gracias. Sois? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices tú? Vengo a mostrarte Le callo, fe. Le pongo la mano en la boca. Buscamos allá. A Jax. Todo el mundo busca a Jax y por eso no deberías poder encontrar. Pero no todo el mundo es como nosotros. ¡Os quiere! Según le dice eso, me acerco a él y le cojo la espada por el filo. Eso es que yo. Joder. Te la estás jugando. Es que es el combo. Mira, bonita. Este no es sitio para alguien como tú. Pero le acabo eso, te cojo la espada por el filo y voy a tirar. Y cuando lo coge, le digo, ¿y para alguien como él? Estoy pensando, bueno, vamos a ver. Hostia, una pifia. Ah, no, es un 20, ¿no? El feo es un 20. Sí, el feo es un 20. No te lo los sentidos. Bueno, pues te... Tú tiras de... O sea, tú coges la espada. Vale, pero pues te da una patada y te lanza hacia atrás, saca un crítico. Y te raja la mano, evidentemente. Oh, vamos a ver cuánto te raja. Vamos a tirar de iniciativa. O sea... ¡Tiramos iniciativa! Ya está. ¿Puedo seguir con el otro guardia? ¿Cómo? Me ha empujado para atrás. Bueno. El otro guardia... 16. Ah, hostia, otro 20. Madre mía, ¿cómo? ¿Qué haces? Por el otro guardia. ¡Oh! Es verdad, 20. Tú... tienes una cosa por ser tan grande, que es que eres difícil de empujar y de agarrar. Oh, entonces, pues, aunque él ha tenido un crítico, pues... Tira otra vez. Vale, venga, va. Pues nada, vale, ha sacado un 3. ¡Oh! Luego te da una patada, te mueves un poco. Se mueve más él. Se queda ahí. Vale, ¿tiramos por la iniciativa entonces? Sí. Vale, tengo 20. ¿20? 16. A ver. 2, 16. ¿Quién saca 16? Ainhoa y Marcos. Y yo tengo más 3. ¿Y tú? Y yo más 4. Vale, luego. Yo tengo más 1. Vale, pues Ainhoa, Marcos y Sergio. Es que no me sé los nombres de los personajes. Por. ¿Y. ¿Tú? Y luego. ¿Un 8? Un 8. Espérate que me falta alguien. ¿Lexas quién iba? ¿Detrás de Sergio? No, yo era Lexas detrás de Ainhoa. A ver, te digo el... Ya lo tengo. O sea, Fran, Ainhoa, Marcos, Sergio, y Víctor... Y ya está. Y... Bueno, y ahora las tiradas de los dos guardias. Vale. Si tengo alguien imperiosa. Pues Carl. Es que... Son muy apetitos, no quiero... Gastar. Mola, más o menos. Solo es que el brujo es... Qué pena. Pero podéis luego hacer un descanso. Sí. Claro. Sí. Dormimos con las familias. Dormimos con las familias abrazadas. Bueno, Carl, procede. Vale. Canta, por favor. Rayo guiado. Se lo lanzo al guarda que no está con la espada
de mi amigo el toro. Vale, pues nada, pues ¿cómo va Rayo Miado? Muy buena pregunta. Tienes ahí las cartas de Chifre. Ah, coño. Vale. Ah, ese es el que no estaba. ¿Pero le metiste guía? Sí. Sí. Pues, tocas a una criatura voluntaria una sola vez antes de que termine el conjuro. El objetivo es de tirar un D4 y añadir el resultado. Ah, pero ese es bueno. Es como una especie de mini. Es que no sé dónde estará yo. Si no, déjame el manual del jugador y lo echo unos juegos rápidamente. ¿Es por el del jugador? Pues, ¿hacemos proyectil mágico? ¿Cómo? Sí, bueno, si quieres, y da no igual. Es lo mismo, pero ya, da igual, si al final es un ofensivo, da igual. ¿Lo tienes ahí, proyectil mágico? Sí, claro. Pues venga, dale. Hacemos pero eso es muy tocho, lo va. Bueno, yo te digo. Tengo que recordar que la que Rayo Guiado era un ataque de conjuro y luego es que además la gente tenía ventaja si golpeaba ese enemigo. Por eso te lo digo. Es que no sé. Es que no está, no, o sea, ya. Por eso. No. Vale. Hacemos esta mini trampa para este one shot y eso. No pasa nada. Bueno, creas tres dardos brillantes, una fuerza mágica cada. Sí, tienes que hacer cuatro. Vale. No, pero creo que tiene que impactar. No, no hace falta. Lo descubrí el otro día. Sí. Está tochísimo. Dame un triangulito. Es que va directo. La de veces que lo hemos hecho mal, y podría haber sido. Y allá vamos. Súmale tres. Ojo. Ojo, las torres de dados, ¿eh? Estás atento de verdad, porque es que... 12. Tres críticos he sacado. 12. 12. 12 de daño. 12 de daño. Bueno, pues veis al señor pues se muere. Con sus harapos. ¿A cuál de los dos? ¿Al que tenía no, al, cogido? Al otro. Al Lisa. Que estaba peleándose con Lexas, sí. Verbalmente. Vale. Lo tengo. Pues el hombre que todavía sigue peleándose con Lexas ahí verbalmente con su cháchara barribajera. ¿Cómo lo quieren matar? El clérigo asesino a todo, madre. Pero no los matamos, ¿no? Bueno, quieren matar. A ver, si mataron un penis. Sí, ya lo voy a pasar. O sea, tampoco lo he sádico. Ahora acabarás como estas sucias ratas. ¡Pum! Y se dice pum. De tres de sus dedos que han hecho así, pues le hacen ratatata. Sí, en plan, metralleta del Bronx y el hombre cae frito al suelo. El otro guardia... ¿Puedo mirar al otro? Se hace caca así. Y se va. Vale, mira, te lo compro, tira por intimidad. No sé si se puede hacer como acción extra, pero... Puede ser vale. Que no, porque otra ficha. Esta se la dedico a... No, se va a dedicar al cura de mi pueblo. Que es en quien me he inspirado. Me he inspirado para esto. De verdad que no que subiese. Vale, veis como el otro guardia al que tienes tú. Bueno, al que tú has cogido su espada, tiembla un poco, está asustado. Okay. Pero sigue, es fiel, sigue. ¿Dónde está Jax? Yo te lo diré. ¿Hemos salido de combate o no? No. ¿Queréis saber dónde está Jax? Ajá. Aquí está. Empieza, suelta la espada, se mete corriendo en la habitación. Y empieza a gritar, ¡Jax! ¡Intrusos! Suena un portazo y aparece Jax. Jax es un orco. ¿Qué pasa? No, que se enfoca un poco. Ah, un buen orco. Nena. Amiga. ¡Ah, ya va a ser! Es que tiene un filtro de humo que no nos ha salido muy bien. Sí. Lo digo por si estáis comentando por el chat. No se ve raro. Sí, ese es filtro. ¿Veis? Es que tiene como un filtro de humo para darle mal rollo. Pero sí, me pareció la... buena idea, pero no. No fue buena idea. Entonces no nos ha salido. No, pero no es el filtro, es. Está desenfocada. ¿Sí? No sé si ahora. ¿Sí? No. Con tu picha. Vale. No, está enfocada con por ahí. Es la vuestra, ¿eh? Sí, es la vuestra. Sí, no sé por qué. Había un lazo. No, ha vuelto. Ahora ha vuelto. Acaba de volver. Ya está. Muy bien. Franz ha hecho el toque. Tira por intimidad. Ahora se ve bien, creo, ¿no? Comentadlo si queréis por el chat. Comentadlo, por favor, chicos. Muchas gracias. Bueno, como comentaba, ya. Justo cuando he chacado los dedos, sí, ¿eh? Sí, creo que es el filtro. Ah, por cierto. Espera, muerto. Es verdad, importante. Sí, pero ya para encontrarlo. Da igual, ya sabemos que es por. El caso. La hora. Jax es un orco. Muy fuerte, muy grande. Muy tocho, tiene unos músculos enormes. La mandíbula le hace así. Luego intuí que está en su cabale. ¡Va a Fabric! Está puestísimo. Y está muy cabreado. Y dice: ¿cómo sabéis molestarme? Y viene
con un hacha. Pero si es que va drogadísimo. Pero deja la diplomática. A ver, es el turno de Kena. Vale, no seguimos con iniciativa. No creo que pretendáis que el tío venga, vamos a hablar. Está bien. Mate de rodilla, Kena. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes intentar hablar o pues a ver? Voy a intentar hablar y si no, pues ya le casco. A ver, igual con un tema de con todas las puestas. Jax. Hemos tenido varios altercados arriba y necesitamos información, solo información. Y obviamente, no gratis. Veis como Jax no es mucho más grande que Kena, pero sí, bastante más fuerte. La agarra del cuello y la levanta. Que a mí me agarras del cuello. ¿Información como la que quería tu amiguito? Espada corta en el ojo, voy para allá. Espera, ¿qué amiguito? No. No voy. ¿Qué te casa con uno? Se le cae la espada, también al suelo, justo debajo de ella. ¿Y le puedo escupir como haciendo adicional? Sí, puedes escupirle si quieres. Vale, pues le escupo en un ojo. Maldito Terry, sabía que me iba a traer problemas. Y empieza a apretar un poquito. ¿Qué va después de ella? Yo voy. ¿Lexas? ¿Puedo sigilar? ¡A los huevos! Está en penumbra. Supongo que sí, ¿no? Con un poco de... No sé. Que me mata, no sé, ¿dónde estás? Es que no sé dónde... No, estaba pues con el otro guardia. Con el otro guardia. Venga, vale, tira. Pero a lo mejor con desventaja, ¿no? No sé. Bueno, tira, ya se ve. ¿Qué haces? ¿Tienes una pedazo un de torre aquí? ¿Un 10 en total? Sumado. Un 10 en total. Mira, tiene... Raja. Vivo en la oscuridad, pretendes esconderte delante de mis ojos. Bueno, me va a pelar, me voy a acercar igual, si tú te estás con la mano en la boca. Y que me acerco despacito, tranquilamente, y me coloco en su espalda. Está muy emperrado con la pobre Kena, que nadie sabe que la ha hecho, pero ahí está. Me voy a morir. ¡Oh! ¡Hazle así! No. ¡Ay, como de Naruto! En el ano. ¿Y qué haces? Pues el ataque es furtivo. Vale, pues tira. Por el culo. Por el culo, ¿no? Sí. Pues va a ser un 9. Un 9. Un 9. Es para impactar, ¿no? Es para impactar, no, hombre. A ver, los otros sí, pero este ya da un poquito más. Que sí, muy bien. Muy bien, se ríe. Le sopla una oreja. ¿Qué? Le sopla una oreja. Se sí. Ale chupillo. ¿Quién va? Si va a ir. Jor. Pues... Con la mano sangrante. Vamos a ver cuánto te ha quitado. 2 puntos. Nada más. Bueno, pues 2 puntos. Luego que te cure... No, yo ahora no curo, yo mato. De una. ¿Dónde está? O sea, ¿están los dos? ¿Cómo está la...? Está... Él ha salido del pasillo. Kena ha ido a encontrarse para hablar con él. Y la está agarrando por el cuello. Ahí. ¿Pero y el guardia? El otro guardia se ha ido. Está haciendo caca. Pero tú, que me van a hacer. El otro guardia no ha salido en el momento. Está. No sé si va a llegar, es que claro, todavía no ha sido su turno. Carga contra él. Se ha ido. Pero es que estás delante, tú. Capullo. Bueno, vale, pues cargo contra él. Estoy en el aire, en el aire. Intento pasar por debajo y cargar. Intentas hacer así, ¿no? Has dicho que es grande igual. Intenta que Kena le recorte, ¿no? Que se sube el tema. Vale, vamos a ver. Tú di, y subo las piernas porque te entiendo. Pues dale. ¿Para impactar o cómo? Claro, como has hecho antes. ¿Cuánto? Que no caso. ¿Cuánto? No subo ya en las piernas ni nada, ¿no? 6. Pues no sé, digamos que empiezas a trotar ahí, ta, 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 y en el último momento. Te escurres. Hay goto, o sea, guato en el suelo y te escurres. Qué vergüenza. Ah, pensaba que iba a decir. Hay una tela roja y te distraes y te vas a poner. Hemos entrado en plan fuck it. Y claro, hombre, que aquí las cosas. Hoy, espérate, que se ha liado. Espérate, que le he dado a la silla de las cámaras. Está bien, no te preocupes. ¿Ogbe? Yo estoy cerca, imagino que de Kena. Así ¿sí? que. Voy a lanzar guardia de cuchillas a Kena. ¿Guardia de cuchillas hace? Voy a concentrarme, se va a materializar frente a Kena. Un símbolo arcano, va a ser un ojo con el iris rajado. Y vas a notar una energía que te protege y a partir de ahora tienes resistencia a cualquier ataque no mágico. Toma ya, vale. Te mato, chaval. No soy genial, pero puedo hacer de algo. ¿Algo más? ¿Una acción adicional, algo que tengas?
intento hacerle que tenga razón. Vale, le dices. ¡Jax! ¡Detente! ¡Detente! Puto metido, los odio. Que me detenga, sois vosotros los que hayan en mi morada que me detenga. Si es que no, que me detengan, es una mentirosa. Si es que te va a ver, si no hubiera matado a su amigo, no me puedo controlar. ¿Qué queréis? Almas de mala muerte. ¿Qué queréis de aquí? Que todo mientras la estrangula. Sí. Información. Primero quiero que la sueltes. Es su turno. Primero quiero que la sueltes. Tiene el guardia corriendo. Que la sueltes primero y después necesitamos respuestas. Hay un crítico. Que no, a tu amigo le maté de un rayo a la vez. Salieron de mis dedos de eso conté tres. ¿Qué tenía que hacer? ¿Una tirada de salvación por? ¿Para las cuchillas? Creo que le da la resistencia. No, es básicamente que tiene resistencia. O sea, en su turno se hace. Vale. Bueno. Digamos que tira a Kena hacia un lado, tira a ver, no sé, para ver si te derriba, pues por ejemplo una salvación de acrobacia, de constitución tira, o algo. ¿No? Para ver si te quedas ahí fijada. O acrobacia, lo que quieras hacer. Si quieres dar un saltito. A ver, acrobacia tengo más 4, 14, 18. Vale, pues cuando te va a tirar, puedes hacer esas volteretas típicas de cuando te caes, que das una voltereta y justo sí, te levantas así para no hacerte mucho daño. Vale, vale. Y se centra hacia el Minotauro y va por él. Y ha sacado un 12. Ah, no, 14. Oh, pues va por él ahí. A por ti, men. Y así se quedan las cosas. Y el guardia va a ir a por ejemplo, el clérigo, porque le ha hecho mucho daño al compañero, y hace con 13. Bueno, tanto daño que se ha muerto. ¿Y yo qué tengo que tirar? 13, ¿tienes cuánto ha puesto? 12. Vale, pues ese va por ti. Entra. Vale. Entra en mi corazón. ¿Cuánto daño hace la espada? ¿Tenéis espada? Es que no, este combate no estaba planeado. Yo tengo bastón. Tengo bastón. Bueno, pues tiene una daga, ya está. La daga si no sé que es un de 4. Te hace 3 puntos de daño. Vaya. No tengo lápices. Ah, bueno, pero. Y te no. Sigue mirando de todas formas con mucho antes miedo. De porque... tiempo de... Vale. Vale, y le toca a Karg, además. Ok. Digo. No te has atrevido. Eres un mal bandido. Y ahora daño te haré. Infligir heridas. Pero creo que no le habéis hecho daño todavía. No le has hecho daño, no. Así que no funciona. Ah. Tiene que estar herido. Pues otro rayo. Otro rayo. No, pues dale al rayo, igual lo mata también. Dame. Es que el rayo este a niveles sí, bajos está sí, roto. Si te alejas es cuando se desenfoca. Tira 3 veces y ya está. Tira ese y otro. Ah, ya, ya te entendí. 5, espérate. 9, 12. A tu resultado total, súmale 3. 12. ¿12? ¿Otro 12? Sí, se ha matado. Pues cuéntanos, a ver. Se ha matado, Paco. Paco ha muerto. Que podemos levantarnos y que termine ya la pared. Yo ya te avisé, tu final ya está aquí. No rima nada, pero bueno, le hago pachum, patatum. Y... Igual, en todo el pecho, ahí ratatatatum. Con esas palabras, pachum, patatum. Con estas tres de así. Pati guapo. Y se quedó con suyo. Y el... Veis como Jax está bastante cabreado. Y asustado, no me jodas. Voy matando a la gente haciendo así con los dedos. ¿Kena? A ver. Pues yo, pues a ver, es que se me sigue cogido por el cuello. No, ya. Además, ¿verdad? Con el saltito te has quedado. Pues voy a por él. Le quiero tirar arco. Vale, pues tira. Súmale. Tienes que sumarle lo bueno. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. Uy, sí. Vale, y ahora 6. 1, 2, triste. Sí, 1, 2, triste. Pues triste. Pero tienes que sumar algo, seguro. Es que no lo pones. No, es que sí, tienes que sumar arriba. A lo mejor no lo pones. Arriba lo pones, porque tiene más. Ah, sí, claro. ¿Más? Pues 4, 5, 6. 6, vale, bien. Con el arquito, en uno, 4, 2, 7. Vale. Vale, ¿le echas?
Estabas detrás, recordemos. Le quiero atacar, pero mientras ataco, charlo. Vale, venga, vale. La típica... Terry era importante para ti. Terry... Terry era una mera pieza más, como lo seréis vosotros, pero... No creo ni que me podáis dar información, la verdad. Como saca los trateos, te vas a enterar. ¿Qué has sacado? 23. A ver, 23 y vale. Le pincha. Luego le puedes preguntar algo, ya que la pincha igual surte efecto. ¿Otro? ¿Cuánto? ¿Más destreza? Sí. 5. Y se queda dañado. Vale, con el veneno, luego hacemos lo del veneno. ¿Quieres decirle algo más? Porque ahora está muerto. ¿Cómo? Terry. ¿Y usted? Ah, Terry, sabemos que está muerto. ¿Qué creéis? Ah, vale, ya sabemos, entonces. ¿Quién os creéis que ha matado a Terry? De todas formas, si queréis probar su fin, tengo unos cuantos ganchos por aquí. ¡Uh! La ha remado, ¿eh? No vamos a... Es verdad, no me da. ¿Seguimos peleando con él? Sí, sí. Le toca a Hor, de hecho. Me ha enfadado especialmente. Me ha enfadado. Me voy a lanzar furia, ganchos, familia. Y voy a proceder a la emasculación. Voy a coger el triturador y le voy a dar por abajo. ¡Holo, holo, holo! Qué feo eso. No lo hagáis en casa, eso. No lo hagáis en casa. En cascarón es inverso. Y ahora espero que... ¡Ojo! Ha tirado... A mirar. Vamos a describir esto para la gente que no ve la mesa. Ha tirado la torre de dados que está puesta delante de los lanzadados que teníamos antes hechos con marcos de fotos. Ha rebotado, ha caído, ¿verdad? Y ha sacado, y le ha sacado un 18, y ha sacado 23. La torre de dados nunca ha salido la pifia, ¿eh? Pero... 23, claro. Es un... Pues evidentemente le hace daño. Ah, tengo ventaja a... Atacando si va con furia. Bueno, pero... No. ¿Cuánto? Tengo... 20 y pico. Espera. 23. 5, 7, creo. No, 2 de daño por furia. ¿Cuánto? Sí, 2, sí. Son 4 más 4, 7. ¿7? Sí, ya está. Un poco triste. ¿Y se murió? Está mal, ¿eh? Que tener en cuenta que soy nivel 1. Joder, nivel 1 y voy matando a la gente haciendo así. Claro, o sea. No está nada mal. Vale. Le quedamos un poquillo. No le has cargado, luego está en el mismo sitio. Pero está hecho polvo, o sea, le has dejado la entrepierna fatal, chorrea sangre. Seguramente te cueste sacar el bastón que llevas de ahí. Y le toca a Ojbe. Vale, pues. Digo, me estás obligando a hacer esto. Y saco una botella de licor. Me quito el. Pegamos. Doy un trago y. ¿Y qué hace? Rociada venenosa. Vale, digo, qué chulo. Rociada venenosa. Y él tiene que hacer una salvación de constitución. El enemigo una salvación de constitución. ¿8? No. No la pasa, así que un de 12 de daño. Hostias. Bueno. ¿Qué punto de daño? Vale. Se va a morir en la siguiente semana. Ese es su turno justo, entonces está muy mal herido. El daño del veneno vivo. Es verdad. ¿Cómo va? Pues, tiene salvación de... ¿Y si no? No va a contar. Es un punto de daño. Se ha muerto. Yeah. Se ha muerto por el veneno. Se ha muerto por la gotita de veneno. Tim venenoso. Ha muerto. Vale. Veis que se le cambia la cara por completo, se queda blanco. Y se empieza a tambalear para atrás, de esto que se va a caer. Parece que justo está bailando una cumbia. Sobredosis. Justo antes de caerse, Jax deja de ser Jax. Se le borra las facciones. Olo. Y se convierte en una masa de carne horrible. Tiene... ¿Golem de carne? Parecido a un golem de carne. Tiene un ojo enorme de color verde, un ojo más pequeño de color azul, así asimétricos. Tiene un brazo que es un muñón, acabado en una garra, como si fuera una vara, con un diente. Y una mano súper musculosa. Y tirada... Una tirada de sabiduría, a ver si sabéis de qué va la cosa. Yo no sé nada, no sé nada. 7, 10. No sé nada. Lexas, en sus viajes... ¿Cuánto sacó tú? 7. Vale, Lexas es el único. ¿Sabe de sus viajes de unas criaturas que se adentran en la sociedad y pueden cambiar los rostros, se pueden hacerse pasar por personas que ya no están? Y esto es uno de ellos, es un cambio a pieles. Hacía mucho que no había uno de estos. Un café. Jax, o lo que se supone que quedaba de Jax, o lo que fuera, os mira y os dice: da igual lo que hagáis ahora, no podréis frenarlos. ¡Hola! ¡Ay!
Se cae redondo. Eso ya lo veremos. Y cojo mi triturador y le pincho el ojo ese enorme. El ojo enorme de cosas, llena de iris y tal. Bueno, ha muerto. Vamos a lanzar un mensaje a todos los vendedores de droga la, y le colgamos. Una cosa importante que no había caído es que la sala había refugiados de la guerra. Cuando giráis, porque os habéis olvidado por completo de ellos. ¡Os hemos hablado del monstruo! Están todos en la pared. Están los niños abrazados a sus madres, llorando, chillando, mirándose así. Esto, ¿cuándo decíais que Jack se comportaba raro? Sabíamos que había algo raro. Al principio nos acogió a cambio de trabajar en sus plantaciones y de la noche a la mañana cambió de repente. No sabíamos que era una cosa de esas. Pero si eso es lo que se ha adentrado en la ciudad, tenéis que saber que el mal que viene a Ergai es mucho peor que eso y quizás esté ya muy cerca. El mal que destruyó mi ciudad. ¿Qué ciudad? Perdón. Perdón. Kipar. Venimos de Kipar. Sí, algo acerca de... Kipar es una ciudad más grande que Ergai. Es una ciudad también que se dedica, tiene su propio agujero abisal. Es más pequeño que el Ergai, pero es un agujero abisal también muy rico donde pueden sacar gemas y otros minerales. Y ellos han venido, está lejos. Está a lo mejor a una semana andando y han venido andando desde allí. ¿Y porque... ¿Hace cuánto tiempo que pasó eso en tu ciudad? Hace 3 semanas. ¿Y también había criaturas como esta? Primero llegaron ellos y se adentraron en la ciudad y se hicieron pasar por nuestros gobernantes, por nuestros mercaderes, nuestra gente del gremio. Y después les abrieron las puertas de la ciudad y ya las murallas daban igual porque tenían las puertas abiertas y entraron y arrasaron toda la ciudad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Los Oyun? ¿No habéis oído hablar nunca de los Oyun? Nos dice algo el... Yo los conozco. Son los negros, creo, ¿no? Son los dioses. Sí, sí, sí. Karg no hace falta que tire, conoce de sobra la... Vamos, Karg y tú porque historia. Eres noble y todos en realidad habéis oído hablar de la profecía que dice que hace 1000 años los Oyun derrocaron a los dioses y obligaron al resto de las civilizaciones a concentrarse en los pequeños agujeros de abisal y en agujeros de abisal más grandes mientras exterminaban a todas el resto de ciudades que quedaban. Y sabéis que eso pasó hace mucho tiempo. Algunos creéis que es un cuento de viejas para que no salgáis de la ciudad. Y otros, por ejemplo, Karg, sabe que, o intuye que hay algo más. Además que los dioses me lo dicen a mí. Los dioses también. Me lo han contado. Eso es lo que sabéis. Sabéis que los Oyun parecen humanos, son de tez pues así oscura y visten con poca ropa, son muy musculados y muy fuertes, pero no solo eso, sino que no son fáciles de vencer. El anuncio del caballo. Yo conozco esa historia, tiraré de memoria. Los dioses sufrieron desgracias, pero todos sabemos que son las verdaderas leyendas. Yo tengo un rumor adicional. Me recuerdo de Notre Dame. ¿Quieres preguntarle a la señora algo más? A ver si sabe algo más de rumores, ¿no? Sí. Pregunta. La señora sabe que va a llover. Que los Oyun. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te cuento yo esto? ¿Qué sabes? Cuéntanos, guapa. Los Oyun se dirigen aquí. Oh. Y si se dirigen aquí es porque quieren recuperar algo. Quieren recuperar su poder y terminar con todos nosotros. Como... ¿Estás diciendo que aquí hay un dios de esos antiguos oculto? Yo no lo sé. Tenéis vosotros un clérigo. Yo sé que han salido del sur y han ido aniquilando ciudad tras ciudad hasta llegar al norte. ¿Cuándo notasteis el cambio de actitud de Ajax? No sé, hace 3 o 4 días. Pero nunca imaginé que fuera eso. No se lo acabábamos de conocer. Estábamos agradecidos porque nos acogiera, aunque fuera en esta sucia alcantarilla, pero... Esmeralda. Es verdad, Esmeralda. Mira, estaba callada detrás acá y como... ¿Tu padre? No, si yo puedo matar a todos. No ha cambiado de actitud últimamente, ¿verdad?
No, 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 mi padre ha seguido siendo cariñoso como siempre, pero, no sé. Vale, metáfora. Quizá quisiera... Quizás cuando vuelva siga siendo su padre, porque se lo come, no me echa de eso. Quizá querían hacer como, no sé. Es probable. Metajuego, ¿puedo yo comunicarme con los dioses de alguna manera o algo? Es que no lo sé, a nivel 1 tienes augurio o algo de eso. No, no, a nivel 1 es que es muy... No, de hechizos y conjuros y todo eso no tengo nada. Eso es a nivel muy alto. Digo a nivel de lore como clérigo, o sea... No. ¿Sabes lo que te he contado? ¿Sabes que hay una profecía? Que la profecía dice que... La profecía dice básicamente que todos los abisales dan a una gran fragua, que es, como para entendernos, la fragua de la creación, el Jargal. El Jargal está cambiando y los abisales también. Vale. Pues, por lo menos vosotros que trabajáis en los abisales sabéis que no es. Y la gente que tiene relación con esos abisales está sufriendo consecuencias. Más que eso es que algo está cambiando. Algo que había hecho que estos seres semidivinos, los Oyun, estuvieran gobernando durante 1000 años, puede ser que algo esté cambiando y haga que... Que vean que el peligro esté en el poder que reside ahora. Claro. Y a lo mejor, lo que os ha comentado ella, están buscando algo que se esconde cerca de Irgae para poder derrocar todas las razas y hacerse con el poder, ya, matando a los últimos dioses que quedan. Que son los Maor, tus dioses. Vale, hay que luchar. Has dicho que las primeras personas suplantadas fueron nobles también, ¿no? Sí. Quizá podemos empezar buscando por ahí. Estoy de acuerdo. Estoy empezando a entender Minotauro. No sé, nosotros seguramente nos vayamos de esta ciudad. Si estos seres han llegado aquí, no estaremos aquí mucho más tiempo. Vamos a recoger nuestros sensores y os deseo suerte y gracias para el camino. Y le doy un eslote. Y te besa las manos. Es una bruja buena, lo pone aquí. Es una bruja buena. Tiene pinta de que todo va a pique. Dale. Entonces vais a salir de la alcantarilla. ¿Qué vais a hacer? A mí lo que se me ocurre, claro, no tenemos nada donde buscar. A mí lo único bueno, que se... ¿Cómo se llama mi esclavista? Podemos liberar al Minotauro. Yo soy 2.0. Tu esclavista es. Tiene una. Tenía una de las pasarelas más cochambrosas del abisal. La de Terry es mucho más grande, es una pasarela que bajaba al abisal y podía llevar muchos trabajadores con él. Pero últimamente apenas te llaman y de hecho ni siquiera te buscan porque parece ser que se pelean entre ellos y que hay bastantes desapariciones. Podemos ir no a se han encontrado cuerpos, pero... Podemos ir a mirar al avisal. Al final todos... Podemos colgar ahí dentro de una cuerda. Todo viene de ahí, ¿eh? ¿No? Pero luego se nos resbala un poco. Misión imposible y yo por el avisal. Ahora mismo lo único que se me ocurre así que podemos tirar es del... De su jefe, no sé si alguien tenga algo mejor. A ver, yo tengo intención de investigar el avisal. Tu jefe el avisal está. Estamos en el. El avisal baja hacia abajo y alrededor del avisal hay como unas plataformas, como si fueran los puertos de madera, de donde bajan ascensores con poleas y cada uno se detiene en uno de. Pero sí, nivel para bajar al avisal. Sí, es como has dicho antes, hay alcantarillas que comunican con. Hay alcantarillas que comunican, pero. ¿Estás seguro que quieres ir por las alcantarillas en vez de ir por el pavimento limpio, sin cacas? No. De día. Quiero ir por donde la chicha. Se sabe, pero no se conocen, o sea, porque realmente el avisal. Que no, que vamos por aquí. Vale, igual. No, o sea, podéis ir, pero igual es. Yo lo conozco. Tirad a ver, claro, eso es lo que quiere decir, que los que trabajáis en las. Ojo, porque igual es la primera vez que conozco algo. 17. No. Sí, igual conocerlo lo conoces, pero sabrás comunicárnoslo. Sabes que hay. Porque te suena. Porque sabes de la gente con la que convives, que se asoma y va ahí a drogarse al borde del avisal porque es una cosa pues muy chula, pero no sabes dónde está. Drogando niños. Es un mundo muy duro. No sabes dónde está. Podrías intentar llegar, pero no sabes. Pues... Sabes, sin embargo, que dónde está, o sea, porque tú vas ahí a trabajar siempre que te requieren a la plataforma donde está el almacén y el cuchitril donde trabaja tu esclavista, que por cierto hace bastante que no le ves.
Hola. De hecho, tú te estabas empezando a considerar ya casi un hombre libre. No te había preocupado mucho su pérdida. Pero bueno. Una vaca libre. Tampoco. Y eso es lo que sabéis. Pues como lo veáis, podemos ir por arriba, por abajo. Yo creo que por arriba no vamos a tener problemas, sinceramente. Pues venga, por abajo. Por abajo igual nos perdemos y. Pero bueno. Ya verás. Nos vamos a perder, nos vamos a quedar atrapados ahí. Que nos guíe el Minotauro. Venga, confío en el Minotauro. Que sea. Pues tiro adelante. Vamos para allá. Pues venga, pues nada, supervivencia a saco. ¿Todos? No, él, si os guía él. Yo he depositado mi confianza. 19. Vale, muy bien depositado. Pues volvéis sobre vuestros pasos y en el cruce donde Lexa se iba a haber equivocado, pues giras por ahí y continúas andando. Y llegáis a una intersección. No. Pongamos que hay 3. Bueno, 15. Está bien, no os preocupéis. 15. Se complica la cosa. Coges el camino de en medio. Jope. Y continuáis andando. ¿Estás seguro de que es por aquí? ¿Ya? Creo que ya. Más o menos. ¡Ah, pero qué habla! ¿Cómo es? 12. Esto va peor. ¡12! Vale. Sigues andando y de repente se acabó el pasillo. Hay una pared de ladrillo. Parece que han tapiado la entrada hace mucho tiempo. Está no tremendo la bisal. Igual hay algo. No vemos nada raro. No, o sea, eso sí que es una pared tapiada de... Pues no sé. Todo da golpes, a ver si está un poco bueno. Es una pared maciza. ¿Los de los lados también? Que sí, que sí, te has confundido. O sea, si quieres darle un golpe, puedes darle un golpe. Igual la tiras. No, pero si no hay nada detrás... No sé, ya, no se sabe, o sea, pero es una pared de ladrillo. Voy a darle un golpe y si suena que haya hueco. Vale, pues venga, dale un golpe. Dale un golpe, tira. A ver. Primero es de prueba, a ver si. A ver si lo rompe. ¿Qué has sacado? 15. Le das un golpe y suelta la típica arenilla y eso. Pero no suena. Y se cae un ladrillo. Venga. ¿Hay algo detrás? Hay luz. No mucha, pero una luz tenue. Pues meto las manos y empiezo a estirar. Pues venga, tira por fuerza. Ojo, bueno, un poco mierda, pero 17. 17, vale. Consigues sacar 3 o 4 ladrillos más, hay más luz tenue. Ya que está hecho, me echo para atrás y cargo. Pues venga, dale caña. Bueno. Sí, justo los ladrillos que se habían quedado así, pues el hombre se vuelve a quedar ahí enganchado así. Pero ahora que estás enganchado metido en la cabeza y puedes ver que hay como si fueran escombros así en montañita y de arriba sale la luz. Vale. Or, ¿qué ves? Luz. empuja. Empieza a correr hacia adelante con toda mi fuerza. Le empujamos. Pero está con la cabeza metida en la pared. Sí, le ayudamos, ¿no? Chicos, le empujamos. Pero para atrás o para adelante. Para adelante. Chicos, pues venga, tira con fuerza. Como en las metidas de los castillos antiguamente. Pues. Ahí no puede ser. No, vale. ¿Cuántas acabas, no? 19, sí. Ah, un 18. Pues un 20, empezáis a empujar. Jor empuja también. Y bueno, empiezan con los hombros súper musculosos de Minotauro, empiezan a caerse los ladrillos. Y al final, ¡pua! Y se cae al suelo, pero pasáis. Y hace un agujero así con su silueta. Como los dibujos animados. Y podéis pasar. Oye, yo no he parado. Y tiradme por percepción. Yo no he parado, pero estamos tocados, ¿eh? Yo oscuro ahora. Vale. Mira, aquí me ve acá. Es que una pifia. Es que he tirado 2 veces. 14. No ve nada, 6. Solo hay polvo. ¿Cuánto? 14 el máximo. Estoy triste. 12. Vale. A ver. ¿Has sacado un? 14. Es que, bueno. Hay ruidos. Intuyas que es el exterior y hay algunos sonidos. Puedes intentar si quieres tirar otra vez, a ver. Venga, si afinas. Vamos a darle más una oportunidad. Pues va a ser. Ha escuchado ruido. Un 8. Son ruidos, parece. Ruido. Gente. Como ruidos lejanos. Quizá un cuerno. Un cuerno. Turú. Oh, no. Ahí va. ¿Quién?
Que vienen, ya están aquí. Que vienen, nos van a partir. ¿Qué dijo la muchacha hace un rato? Que lo primero que hicieron fue abrir las puertas. Sí, eso dijo. Ya vienen, está. Pues habrá que cerrar las puertas. Yo creo que habrá que hacer que cerrar las puertas. Las puertas no los... hay que abrir. Claro, ¿reconocemos los cuernos como cuernos de guerra? Reconocéis cuernos. Los Oyun libraron sus batallas hace 1000 años. No sabéis cómo son, no sabéis leyendas, sabéis cosas. Pero vamos, que tocaba un cuerno así de primera. Sabéis que es un cuerno que no suena bien. Y en las puertas normalmente cómo es el procedimiento. Claro, imagínate. Sí. Hay uno gritando abriendo puertas, hay uno con un cuerno. No se sabe. Hay otro que susurra. Mena no lo sabe. La señora que estaba se ha quedado atrás. Mena no lo sabe. Mena está igual de asustada que vosotros. Bueno, de hecho, muralla. Se arrepiente puede de haberos acompañado. Yo creo que... Parece que hay tres puertas, porque hay tres caminos, o al menos tres principales. Si salís, a lo mejor veis más, sí. Claro. O sea, vayamos, ¿no? Tenéis nociones de la ciudad. Vamos a buscar. Fuera. Vale. Bueno, pues, ¿subís por donde ha abierto Jor? Vale. ¿Subís? Bueno, venga, tira una... una tirada de... ¿De qué? ¿Cómo se mide el terreno difícil aquí? De... Terreno difícil es la mitad del movimiento, pero puede ser de valores y tal. Entonces con destreza. Venga, con destreza, sí. 19. Jor, tu primera vez carga bien, sube del tirón. 7. ¿Cuánto? 21. Kena empieza a subir, además elegantemente, como la elfa que la caracteriza. 11. 12 y... 7. Vale. ¿Y qué veis vosotros tres? Os cuesta subir. Es que además Karg tiene un poco de artrosis ya. Entonces le duelen las rodillas, le chascan. Él, como siempre, es un poco jovial, intenta no darle mucha importancia, pero le duele. Pero los años pasan igual. Y si os resbaláis, os vais resbalando. Kena y Jor estáis arriba ya. Vale. Si queréis tirarles una cuerda o... Sí, dale. La mano. ¿Quién va primero? Yo voy intentando recogerme así los repulsos de la túnica. Horrible está, por cierto, si te viera tú. ¿Cómo se dice? Tu institutriz. Yo estoy espantada. Tiene mierda en el faldellín, o sea, estoy espantada. Sí, pero bien que luego la droga. Saludo de Eurovisión. Buenas, Dani. Buenas. Entonces, ¿quién es el primero en tomar la mano? ¿Viejo? El viejo. Tira, venga. Le subo. Sube, no, que tira fuerza si le subo. Le subo y un empujón. Bueno, ¿tiro yo por algo o...? 11. Pero es un viejito. Venga, destreza, a ver si con las genecicas subes. 10. Bueno, venga, dale. No, lo tengo 0. Venga, va, sube. Total, ya te está ayudando. Venga. Se me chasca el hombro te ahí. Te has arañado todo, estás... Bueno, estáis más o menos tocaditos, ¿lo sabéis? Yo no, a mí no me han tocado nadie. A mí me han hecho. No, a mí tampoco. Yo he hecho así, pa, y se han muerto. Bueno, algunos están tocados. Lo digo por si queréis... Yo estoy bien, para mí no, no lloréis. No. Yo voy a correr hacia las murallas en cuanto pueda subir. Pero la siguiente, ¿no? Claro, cuando quieras tirar. Cuando pueda. Ah, que tengo que tirar también. Claro, hombre, vamos a ver. Igual ahora te sí. Caes. Buah, ahora sí, ahora doy una vuelta. ¿Verdad? Ahora 18. ¿Y? Ojo. Yo 16. Venga, 21. Va, pues ya subís todos. Estáis arriba. Habéis ido a la izquierda. Luego estáis... Chan. En el norte. Mirad el mapa del norte, también lo he cargado para la gente que nos está viendo. Hola, que estáis cuatro. Perfectamente bien orientados. Además, el norte es la entrada de los mercaderes y tal. Es la entrada como más bonita, más elevada. Y más fácil de entrar, imagino. Hay 5 caminos. Pues hay comercio constante. Hay 2 murallas. Vosotros estáis muy cerquita del avisar. Abajo del todo del mapa estaría el avisar. Vale. Estáis muy cerquita. Habéis aparecido a uno de los lados del camino principal y podéis ver la primera muralla. La segunda no la llegáis a ver porque es alta. La primera muralla aparentemente está bien, el pueblo está más o menos tranquilo, quizá demasiado tranquilo, y eso es lo que veis por ahora. Vale, yo voy a intentar ir corriendo hacia la puerta de la primera muralla. Yo también. Esto todo, ¿no? Vais por el camino principal. Pero igual deberíamos dividirnos porque hay 4 puertas. Bueno, pero tendrán que pasar primero por la primera y luego ya las demás, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Son, sí, como 4 puertas. Pues, yo esto no sé. Hay una cosa importante que no sé si... Otra punta de... Es que es una barbaridad eso. ¿A qué máster? En la ciudad es pequeñita, ¿vale? Son de estas tipos de ciudades que son concentradas, que vive mucha gente, pero es una ciudad pequeña. Alcobendas.
es las casas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, son las típicas casas de barro, de tres plantas, donde a lo mejor viven cuatro familias y no tienen tejado, o sea que arriba a lo mejor también podría dormir algún sin techo o algo con una tienda de campaña. Me rectifico, Parla. Saludos, Parla. No hagáis bromas con Parla. Entonces qué eso, bien, las casas tienen su puerta principal, tienen escaleras también por si queréis subir al tejado, luego hay pequeños templitos, hay almacenes, hay muchos almacenes porque es una ciudad comercial. Vale, yo veo ir a la que nos pilla de frente la puerta, ir todos, pero tiene razón que podríamos ir a cada uno separarnos. Una vez en el paseo de ronda, es decir, una vez arriba de la muralla, cada uno puede... Claro, ahí ya ir a... De... Exacto. Vale, sí, pues venga. Me parece buena idea. ¿Cómo dividís? Yo creo que vamos todos en... Vamos todos hasta la muralla y dentro de la muralla ya nos dividimos. Vais a ir corriendo entonces. Sí. Bueno, vale, yo corriendo no, que estoy ya mayor, pero... Tirad una percepción. Venga, ¿todos? Vamos a ver. Todos. Yo soy la mente. 17. 13. Vale, te voy a decir que... Mira, tira con ventaja. 16. 17. Vale. En los últimos días, en Irgae, había una tormenta de arena. Cosa que nos extraña mucho porque las tormentas de arena en un desierto pues son muy normales. Es lo que tiene. Pero Kena se da cuenta de que la tormenta no es una tormenta normal. Cuando habéis entrado a lo mejor no te ha parecido, pero... tampoco te habías fijado mucho. Y el caso es que ahora miras el cielo y no es marrón como una tormenta de arena, es rojo. Tiene arena en suspensión, pero es un cielo rojo. Y hace mucho calor. Chicos, creo que esto no es una tormenta de arena normal y creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver abajo. Es verdad. ¿Qué más percepciones habéis sacado? Yo 16. Y te había sacado 17. Y yo 16. Vale. Los dos habéis podido distinguir los cuernos. Son cuernos fuertes que suenan claramente. Espérate, y sonidos de tropas. Son sonidos de tropas. Este cuerno no es de ejército, ¿eh? No, este cuerno este no es de nada. Es un pedo cuerno. Y bueno, corred. Ya. Tirad para correr si queréis. Para correr. Vale. Atletismo, ¿no? Yo no sé qué pasa con los hombres. Atletismo. 23. 23, guau. Wow. Es un lince. Joder. ¿23? 7. 11. ¿Cuánto? Atletismo, ¿dónde está? Pero qué toro eres. 19. No, 19. No estoy 15. Kena y Lexa son los primeros en llegar a las... en acercarse a las murallas. Todavía no habéis subido, estáis muy cerquita. Son unas murallas de unos 3 metros, bastante altas. Tienen el paseo de ronda y unas escaleras. Tirad percepción, ya que habéis sido los primeros en llegar. Ah, vale. 15. 15 y... 18. Escuchas gritos. Desgarrados. Gritos como nunca habías escuchado nunca. Son gritos de dolor y vienen de dentro de la ciudad. La gente está... ¿De dentro? De dentro de la ciudad, pero no del lado donde habéis estado. Ah, eres de... Vale, del tercio de muralla que queda... Sí. Que no podéis ver. Vale. Porque salta la muralla y no podéis ver qué pasa al otro lado de la ciudad. Uh-huh. Creo que hay que cerrar esta puerta, porque ya habrán entrado la otra. La puerta está cerrada. Está echado el tablón típico que suele estar en las puertas. Ajá. Y veis como unos improvisados guardias están empezando a organizar a la gente para que suba las murallas y empiece a defender. Sí. Vosotros todavía veis follón, pero no veis... No he visto todavía. Vale, yo mientras voy corriendo voy gritando, ¿qué pasa? Pero no sé yo si alguien me escucha. ¡La locura! ¡La locura! No. Pues ¿vosotros habéis llegado también? Subir arriba de la muralla. Sí. ¿No? Para ver si... Sí, de todas formas podemos movernos para arriba. Y os subís los dos, Kena y... Vale. Y Lexas. ¿Y vosotros también vais a subir? Sí. Vale. ¿Hemos llegado? Vale. Sí. Pues cuando subís arriba, el viento trae sonidos lejanos y parecen gritos de dolor. También que se acerca. El suelo retumba y se hace el silencio. De pronto estallan varias explosiones y se desencadena una vorágine de ruidos, gritos y humo. Y en pocos minutos el olor a carne quemada os llega a la nariz. Vaya. Los alaridos de desesperación y el baile de sombras han inundado la ciudad, la parte de ciudad que no veíais. Y en medio de esta espiral de sangre y fuego hay pequeñas zonas donde los guerreros de la ciudad se están organizando para combatir a los atacantes.
y mientras tanto, el resto de habitantes intentan escapar de la matanza, pero algunos no lo consiguen y son quemados, son torturados y son esclavizados. ¿Vemos por quién? ¿Tira percepción? ¡Ay, por Dios! Estamos teniendo muchas percepciones hoy, ¿eh? ¿15? 18. 18. 5. Vale, todos los que habéis sacado más de 15 distinguís claramente figuras muy grandes, son humanos muy grandes. Y los que habéis sacado, ¿quiénes habéis sacado más? 18. Yo 15. Os cuadra perfectamente con lo suyo. De hecho, no, no lo creéis porque tú creías que era cuentos de vieja prácticamente, que eso no podía existir. Y veis, de hecho, como algunos Oyun matan a la gente despiadadamente, remanan cabezas, van tan tranquilos. Otros están intentando avanzar, están luchando con los guerreros que les están haciendo frente, pero parece que a lo mejor uno de estos Oyun vale por tres de vuestros soldados. Son bastantes, pero no todos han llegado a cruzar. Pero la primera parte de la muralla parece ya perdida. Ya no podéis hacer mucho por esa primera muralla. También veis vosotros dos que algunos de los aldeanos se los llevan, los están metiendo en jaulas, los están metiendo en almacenes. Algunos almacenes los prenden fuego y otros almacenes simplemente los están dejando ahí. Vale, ¿y los que hemos sacado una tirada pésima, vemos algo o estamos a lo nuestro? Pero... Sabéis que hay gente grande atacando. ¿Esto vale. solo pasa adelante o está pasando en el resto de puertas? La puerta norte, que es lo que vosotros veis. La puerta norte ha caído y por ahí es por donde están entrando. ¿Y el resto de puertas? También entran por la muralla. El resto de puertas, la puerta este y la puerta oeste, por lo que os parece, todavía se mantienen estables. Oh, están entrando de frente. Solamente han entrado por donde estamos uh-huh. nosotros. Pero la primera zona de la muralla ya parece que no tiene mucha solución. La gente se repliega, los ciudadanos se repliegan, se meten en las alcantarillas, muchos de ellos, y... intentan buscar una por la segunda muralla, reforzarla por los tres lados. Hay que reforzar las puertas, así que yo... Y haz una salvación de constitución. Un bolazo. ¡Let's go! 21. ¿Quién saca menos de 10? ¿Dónde está la salvación de constitución? Yo 21. Constitución, te buscas aquí, tienes salvación. Esta, no tienes ventaja, así que más. Yo he sacado 10. 10, vale. Vosotros dos que habéis sacado 10, suponemos que estáis en una zona cercana, oís un silbido. ¡Pah! Y un bolazo enorme de, pues, ¿cómo se llama esto? De una catapulta ha caído justo al lado vuestra. ¿Habéis sacado justo 10? Sí. 9. Oh, no. Oh, no. Venga, voy a tirar, a ver. Sí, nada, la horca se despide. Un 2. Entonces bueno, suponemos que, bueno, que tienes unas faldas muy duras. Bien, faldas bien. De cobre. Vale, están empezando a lanzar, intuís, pues eso, con catapultas y tal, están empezando a disparar a la otra muralla. ¿Pero desde dentro? Suponéis que es desde fuera, porque, no sé, todavía no habéis visto dentro de la muralla... No les han dado tiempo a meter las catapultas dentro de la ciudad. Y la propia maquinaria que tiene Ilgae, que es como una reliquia, una cosa súper antigua, está sin tocar porque nadie sabe, de hecho, cómo... funciona eso. Hablando de reliquias, son suyas, son... ¿Que querían recuperar? Sí. pues después de ver todo ese caos... Podéis hacer lo que queráis, podéis, vamos, libre. Vale. Hay caos por la ciudad, donde, o sea, en cualquier sitio, la zona norte, agradecerá vuestra ayuda. La zona norte es la que está teniendo los problemas, entonces, sobre todo. Pues lo suyo sería que al menos uno fuese a cada otro. ¿Hay vía libre hacia afuera? ¿Hacia el otro lado de la muralla? Y luego hacia afuera. ¿Hacia la calle? Sí. Por la salida norte no. La salida norte ves cómo se hace un tapón de Oyun entrando. Vale. Hay algunos cambiapieles entre ellos. Ves algunos que son más altos y llevan armadura. Supones que son los generales. Pues yo veo... Solo hay eso, solo hay... Dos que se queden aquí en el norte. Dos otros dos que se vayan al este o al oeste. Y el otro que quede, pues a la otra puerta. O tres, uno y uno. Bueno, yo me quedo en el norte. Y claro, podría ir al sur porque seguro que ahí no hay muchos y se escabulle. De hecho, no hay sur. No hay sur. ¿No hay sur? No, sur no hay. Central, o sea, este, lo que oeste, queda es el abisal. Al sur, lo que queda es el abisal. No es sur. Es que si se camufla, igual les quema las catapultas. ¿Cómo si se camufla? ¿Estás en el norte? Claro, en el norte donde estamos ahora. Hostia, mi civilización.
Mamabel, que estamos... ¡Uy! 19. Vale. Oís otro silbido. Y un bolazo que da... Ese se ha dado justo en la muralla. Vale. ¿Dónde estáis? La muralla empieza... La puerta de la muralla empieza a sufrir porque le ha dado a uno de los... Vamos, al arco de la muralla. No le ha dado la puerta. Y además veis como la gente, vamos a hacer una tirada de gente general, la gente está muy asustada. Los propios guerreros están muy asustados, se han dado cuenta de que no es una guerra normal. Es yo pienso, y no lo piensa Hulk, que igual sería una buena idea que desde aquí entrara la gente, en vez de esperar a que les que entren, porque van a entrar. Que la gente la tiene. ¿Qué? Que les hicimos una trampa con la puerta. Y aquí hay dos puertas, entonces van y les hacen así. ¿Cómo? Es un poco retorcido, ¿eh? Es un poco retorcido. Vamos a ver, aquí a ver. Está la puerta. Estrategia bélica. Y si hacemos una barricada. Aquí hay puerta, pues se sale y se les. Y si hacemos una barricada se de tal. Pero es que tienen máquinas de asedio. Y nosotros. Esto no y nosotros tenemos. Porque... Bueno, no sabes si tienen máquinas de asedio, sabes que han tirado rocas. Grande. A lo mejor hay uno con una roca. A lo mejor hay uno y un grande. Bueno, hay que hacer algo que estamos aquí hablando y al vale, final yo me quedo en el norte. Nos desbordan. Yo también, en el norte y hacemos barricadas. Vale, pues yo voy a ir corriendo a una. ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Estáis en, asomados a la muralla mirando a ver qué pasa? Sí, desde la muralla mirando a la otra. A la otra parte de la puerta. Vale, ¿quiénes estáis asomados? A ver, vale. Yo me he ido a correr a otra puerta, a la oeste, por ejemplo. Vale. Vale. 13. ¿Qué armadura tenéis? 16. Yo 14. 16, 14, vale. Oís silbidos. Flechas. Y os la salváis por los pelos. Una se te queda clavada en el costal de cuero que llevas, pero aparentemente si acaso te habrá hecho algún rasguño. Están empezando a atacar la muralla. Jopelines. Lo que quiere decir que toda la parte que veis de anterior a la ciudad, pues ya más o menos ha sido tomada, por lo menos el camino principal. Están acercándose, y son muchos y muy rápidos. Dona bota por todos dentro de la bisagra. Claro, yo digo dentro de las alcantarillas. Yo no estoy ahí. Es otra buena opción. Vale, entonces, como Víctor, o sea, como Ogbe ya se ha ido, ¿te has ido sola? Sí. Vale, pues pongamos que Mena te ha acompañado para que... Yo voy a la del este. O bueno, dejamos a Mena. Por ahora. Uh-huh. ¿Y qué haces tú? Yo voy corriendo a la puerta oeste a ver si está cerrada. ¿Por la muralla? Sí, por la muralla. Vale. Por el pase de ronda, por la muralla, a ver vale. si está cerrada. Pues espérate. Y se va a quedar vigilando. ¿15? ¿15 de qué? ¿De armadura? Ah, no, me das. Vale. Y una flecha se te clava en el... Vale, pues ahora que te sigo corriendo me lanzo a guardar de cuchillas. Te hace un punto de daño, pero... Bueno, vale, pero... Ahí la lleva ahí llevo la guardia de cuchillas. La pobre, su vestido lleno de mierda, con sangre, ¿qué con veo? Barro... ¿Qué veo? Pues, Has llegado a la oeste, querías ir, ¿verdad? Veis que la oeste está empezando a caer. Que ha retrocedido la gente que estaba en esa parte de la muralla con los guerreros y tal, han retrocedido. Se reagrupan hacia la zona de la muralla donde estáis vosotros. Uh-huh. Y están empezando a entrar hoyos. Ahora los ves claramente, sabes lo que son, los has leído en tus libros, te los han enseñado tus maestros, sabes que no son humanos normales. ¿Hay gente vigilando la puerta? ¿La puerta que ha caído? No, la puerta interior. ¿Dónde bueno, está? La puerta interior sí, hay un grupo de guerreros que están reforzándola como pueden, hay arqueros que están intentando dispararles y tiene una percepción. La pregunta, nada sospechoso. Si queréis, vosotros que también estáis asomados, también tiradla, porque eso lo podéis ver también. No veo nada raro. ¿Habéis sacado algo más de 15? No. ¿Nadie? Sí. ¿Nadie? Bueno, a tira a ver, venga. No me lo creo, hombre. ¿Cuánto habéis sacado? 7. 12. 12 lo que más. 8. Joder, venga, vale, 12 lo que más. ¿Ves que sin embargo hay algunos hoyun que caen? Caen. Aparentemente mueren. ¿Pero por algo? O sea, cuando combates con ellos, hay algunos que son derribados. Mueren igual que los demás. De momento no te parece nada extraño. No. ¡A las armas! Pues nada, ¿qué hacemos? De hecho, los juzgas. Como buena elfa, los juzgas. Dices, no parecen tan inmortales.
Esto se llama inmortal. Yo me quiero cargar. Yo quiero correr hacia la puerta del este. Hacia la otra puerta. Vale, pues venga, vamos a tirar otra lluvia de flechas. Que saca un 2 y te hacen. Fiu, 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 fiu. El blanco difícil. Vale, esta vez va muy rápido. Y ves algo parecido a lo que ha visto Ogwe en la otra puerta. Ves que los guerreros del Gaes se están replegando hacia vuestra muralla porque ya está prácticamente caída. Esa puerta ya prácticamente nada hay que hacer con ella. La gente, muchos incluso están subiendo y se tiran de la muralla, los pueblerinos, porque están desesperados, otros se meten en la alcantarilla. Cunde el pánico. Y sigue, de vez en cuando hay algunas bolas de ¿no hay guardias por aquí? No ve a ningún general, ni nada. Ves una persona que parece ser que está dando órdenes, pero no lleva galones ni uniforme de general. Pero parece que se ha echado el mando. Me pongo enfrente de él. Vale. ¿Qué? Rápido, échanos una mano. Esto, ¿qué está pasando? ¿Cuántos sois? Pues estos, yo controlo como a 30... Max controla como otros 30, no sé, muchos son pueblerinos. Frente a las puertas. ¿Frente a las puertas? Sí. ¿Las de la segunda muralla? Sí. ¿Pero qué vas a ver? ¿Qué vas a saber tú, un esclavo de esto? Le cojo del pecho. Vale, vale, vale. Bueno, pero vamos a ver, igual yo valiente. No. Vale, vale, vale. No, vale. Vale, perdóname, estoy muy nerviosa. Van a acabar entrando, nuestra sí, única opción es atraparles. Vale. Ojo, el toro como ha hablado, Esa ha soltado, sabe, la lengua. Es que en realidad vale, no me gusta hablar. Literalmente, pues no confío en aquellas personas que sí, hablan mucho. Sí, lo está haciendo guay. Vale. Entonces lo que quieres es que se queden controlando las puertas para hacer un embudo. Que se pongan frente a las puertas. Frente a las puertas. Para abrirlas y cargar. Vale, pues se ponen ahí. Ponen además las lanzas a lo... Ay, temblorosas, a lo parapeto. El hombre este que lleva el mando, ves que también está controlando una serie de arqueros que están haciendo casi fuego a discreción, pues para un poco dar a lo que pillen y poco más. Ves, vale, que se van acercando, pero quiero, antes de que abran la puerta y tal, quiero tirar bendición del embaucador. Uh-huh. Pero lo puedo tirar en plan a más de gente. ¿Te lo pone? Creo que no. Bendición es un D4 a no sé cuántas personas. De hecho, mira, tampoco varias. Está la carta esta. Déjame el manual. Lo voy mirando. Pero bendición del embaucador creo que es del es dominio, ¿no? de superchería. De me parece. Trucos, está. Pues lo miro en un momento. Pero sí, bendición que creo que es hasta tres personas, ¿no? Una no me acuerdo, no lo sé. Bueno, míralo. Y siguiendo yo lo miro. No, que pensaba que era en plan un área, ¿sabes? Que puede al ejército estar ahí. Es una sola persona, ¿eh? Ah, pues una sola persona. ¿Sabes? Sí, vale. Pues se lo tiro al. Pero yo estoy en la otra pero puerta. Pero está en la otra punta. Claro, tiene que se ha ido a la otra puerta. Se han ido corriendo por la pasarela. Ainhoa, yo y tú. Pero, ¿y tú estás haciendo que el ejército y las tropas vayan a tu puerta solo? No, para abrir aquí, los de esa puerta, carguen para afuera. Cuando haces esa bendición, la gente que la reciba tiene ventaja en las pruebas de destreza, sigilo, hasta sí. Una hora. Ay, sí. Échatelo en tu artrosis. No, se lo voy a echar a él por sigilo, por si puede vale, guay. Adentrarse. Apúntatelo. Tiene ventaja en la prueba de ventaja. Sigilo durante una hora. Ves que el general te mira por... Y te pregunta qué son. ¿Qué son estas cosas? No, no se llaman los Oyu. Oyu, sí. Oyu. ¿Qué es Oyu? Eso. Pero son humanos. ¿Qué son? Son grandes y aunque se caen, al rato se vuelven a levantar. No parece que mueran. Parece que son inmortales. No sé. Eso ya sé lo que hacer. ¿Cómo podemos acabar con ellos? Confío en que... En mí. No confío ni en los dioses, ¿cómo voy a confiar? Tú eres quien está armando. ¿Eh? Tú eres quien está armando. Yo soy quien me he puesto armando, pero no... No sé, soy un herrero y... Ahora mando poco yo. Poco friki de... Ahora mando yo. Y ve cómo se quita él. Se quita el tamar. Me lo ata al cuerno, porque...
lleva el típico tabardo este de placas que se ata así con pinchas y eso. Se lo quita, te lo da y se va corriendo al otro lado. ¡Buena suerte! Tengo una idea, ¿y si salimos todo el pueblo y les dejamos a ellos encerrados dentro de la muralla? Pero si pueden romperla por fuera, pueden romperla por dentro. Y nos vamos a otra ciudad a vivir desde cero. Bueno, nos escondemos en las alcantarillas, que está difícil, o les hacemos la pinza. La pinza. Vamos a jugarlo, la beca, sí. La pinza. Vale, hemos acabado con Ford, ¿vosotros? Me meto en la alcantarilla. Vale, vamos a ver. Estás. Ahora mismo estáis. Kena, los tres estáis en la pasarela. Sí, en la pasarela del norte. Bajando las escaleras. Hay una alcantarilla que es por donde habéis salido, pero está lejos. Ahí voy. Está como a 10 minutos corriendo. Vale. Y se ha empezado a llenar todo un poco más de gente que va corriendo, que se repliega, que va hacia el sur, pues porque básicamente están haciendo como una pantalla y empujan a la gente, ¿sabes? Los ataques. Hacia el boquete. O sea, están huyendo pues porque no tienen otro lado por donde huir. Los que han podido han saltado por la muralla, otros han metido en la alcantarilla... Y tírame percepción. ¿Vas a bajar las escaleras? ¿Vais a bajar? Pregunta, ¿aquí hay guardias? Están los guardias de la muralla, hay guardias abajo que están intentando forzar. Pero en plan 30 o así como tiene... Sí, hay unos 50, cosas así. Hay unos pocos más porque es el centro al final. Vale, ¿me puedo acercar a uno que vea que tiene pinta de mandar? Sí, ves a otro, pues parecido un poco al que ha visto Hulk, que no es capitán ni en nada, es... Un poco... Vale. Tenía un poco más idea que los demás y ha dicho, pues voy a organizar a esta gente. Vale. Escuchad, buen hombre, escuchad. Te mira extrañado. No es momento de oraciones, clérigo. Dejad ese asunto en paz. Tenéis que prepararos y todos juntaros listos para luchar. Pues eso es lo que hacemos, pero ¿qué son esas cosas? ¿Qué son? Dioses. ¿Dioses? De mentira, son dioses. Pero si los dioses nos abandonaron, todo el mundo lo sabe. Por estamos eso solos. Son de mentira, pero son dioses. ¿Y qué podemos hacer unos meros mortales contra los dioses? Luchar, algunos caen al suelo, luchar. ¿Caen al suelo? Pues se les puede matar entonces. Correcto. Ya no canta. Correcto, correcto. Tira por mentir, porque yo no. ¿Tú sabes esto? No. Tú no has visto que caiga ninguno, no, claro. No sé, pero... Pues venga. O por interpretación. Es un triple. La parte de la canción. Interpretación, 14. Un 2. Se convence. Gracias, señor. Organizaremos a esta gente. ¿Puede darles una charla o mirar a los heridos? No sé, necesitan... Sí. Moralizarles un poco, están muy asustados. Juntarlos enfrente de mí. Vale, la situación. Yo estoy en la muralla desde arriba. Eso te iba a decir, que el tío está abajo, hablando un poco alto, no vamos a hablar más alto por el micro, pero básicamente están hablando a 4 metros de distancia. Están todos abajo y yo arriba voy a darles un discurso, ¿no? ¿O cómo va? Sí, porque el tío está abajo, o sea, si quieres bajar, puedes bajar, en plan hacerlo llano. No, desde arriba, en plan. Vale. Entonces, Lexas baja, tú vas a hablar desde arriba, ¿y Kena qué va a hacer? Pues... Lexas va a ir a la alcantarilla, dicho. Yo quiero... voy a ir con él. Vale, pues los dos bajas. Tírame una percepción bonita. Mis amigos me han dejado tirado, ¿eh? Me parece perfecto. Uy, 4. ¿4 ahí? ¿Percepción? No percibo mucho yo. ¡Oh, un 2! Vale. Pues nada, seguí bajando. Y lo que sí os dais cuenta de que no está Mena. ¿Dónde estará esa muchacha? Ay, es verdad. Qué cabrona, esa niña. ¡Ah, hija de perra! ¡Ha sido la que dio pata al padre! ¡Ah, pues! ¡Ya verás! ¡Qué cabrona! Las teorías. Es bastante probable. ¡Qué cabrona! Lo ha vendido ahí. ¡Hija de perra! Bueno, vais hacia la alcantarilla. Vale, ¿Ogbe? Yo estoy en la puerta oeste. ¿Espera? ¡Los cojones! 19. Es que está, vamos a ver, hay una lluvia de flechas, estás ahí. Lo que mierda de muralla, vale. Vale. 2. 1. Tengo guardia de cuchillas. Vale. Vale, pues 1. ¿Qué te hace 1? Sí. Que lo partes por la mitad. Claro. Ah, vale. Tengo resistencia. 1. Vale, sí, pues sale. Otro flechazo que lleva ahí la pobre. Ya me da como palmo al final. Yo busco por allí a alguien que esté al mando también. A ver si hay alguien que esté al mando. Hay otro, este sí que parece ya más.
por lo menos más. Me acerco a él. ¿Cuánta gente hay más o menos? ¿Qué está pasando ahí? Hay como entre 30 y 50 personas, las está organizando y las está organizando alrededor de la puerta. Aquí no hay arqueros. Me acerco a él. ¿Cuál es el plan? ¿El plan? ¿Qué plan? El plan de defensa de la muralla. ¿Quién eres tú? Alguien que viene a colaborar. Veo que tienes aquí bastantes problemas, como sí, para prescindir de alguien. Tengo problemas todos, efectivamente. ¿Y qué podrías hacer? Yo intento lanzarme un truco, intento guardar cuchillas y brillo un poquito. Tira percepción. Con ventaja, menos mal. ¡Ay! Tío, es que me lo pone muy difícil para nosotros. 6 o un 7 sacamos, no sé. Esto no es noticia, pero no sé. No, ya lo tienes más cara. Un 6 o un 7. Dinos lo que necesitas. Llevo todo el día sin sacar. Como he sacado críticos y ya está. Ya has visto uno. Y has visto sus ojos. ¿Lo sé o no? Ese lo sé. No es. ¿Lo sé o no lo sé? Ves unos ojos diferentes. Que no son humanos, o por lo menos no el tipo de humano que podría ser Lexas, por ejemplo. Púntale. ¿Qué estrategia estáis siguiendo aquí? ¿Cómo vais a defender la puerta? Señorita, está usted ante uno de los más altos cargos del ejército. Creo que no debo darle explicaciones. Y, por favor, deje de molestarme. Y se gira y empieza a dar órdenes. Vamos, le voy a lanzar, pero ahora mismo. Es que, ¡ay! Que tengo dos hechizos que son muy mierda. Pues le voy a lanzar. ¿Tenés un báculo también? No. Sí. O sea, lo va a pegar. Le voy a pegar. Según se dé la vuelta, le doy en la nuca, por la espalda. ¿Qué? Así, por un palpito que le ha dado, lo sí, va a matar. Sí, porque aquí voy a ganar un palpito. Pero igual con ventaja, porque está. ¿Qué estás haciendo? Según se da la vuelta, le voy a golpear. Está en la espalda. En la espalda puedes tirar con ventaja, claro. Ahora sí, 20. ¿20? 20, ¿Natural? No, natural. Vale, sí, o sea, la armadura... Es de 8 más fuerte. 10. Vale. Le pegas un mazazo, bueno, un bastonazo. Sí, con el templado este. Y le pillas desprevenido. Se cabrea y se deshace de su rostro humano. Y veis que es otro cambia pieles. Vale, perfecto. Perfecto. La gente se asusta, claro, ya no sabe a qué frente, a qué frente prestar atención. Hay algunos que están preparados, por si hiciera falta. Pero, ¿ha muerto? ¿Ha muerto o no ha muerto? No, le has pillado desprevenido y está... ¿Puedo atacar por segunda vez o puedo hacer algo? No, le te va a responder, ¿eh? Tú que puedes pegar a la gente y ¡mama! ¡Qué pedazo de... Y curiosamente, hace así, no... Y se encuentra... La espada. Le deja muy tonto. Se queda como... Ya no hace nada más. Yo, mientras le ataco, voy a gritar... ¡Gente de Ilgae! ¡Están entre nosotros! ¡Están entre nosotros! Son como... No sé ni cómo se llama. Son como este. Como este individuo. Son como este individuo. ¡Están entre nosotros! Y voy a atacar. Vale. 12... O sea, con crítico, o sea que... ¿Crítico de qué? La gente. Ah, la gente le escucha, te ha sacado un crítico. ¡La plebe! Con lo cual, es que se podía interpretar como que no les persuade muy bien, ¿no? Se han sacado un crítico... Pero ellos... No, un crítico es confiar. Depende de si quieren confiar o no. Quieren confiar. Pues confía. Entonces los ves que les ha dado un poco de valor. Has descubierto al final a uno, luego parece un tío. ¡A por él! ¡A por él! Vale, pues lo dejamos ahí, con que la gente se va lanzando. Jor, estás en el otro lado de la muralla. Ya se ha organizado la gente. Sí, están ya bajando, están haciendo lo que has dicho. Los arqueros siguen... Están ahorrando pero flechas. Todavía no han llegado todos. Espera, un momento. 7 no, ¿verdad? Vale. Pues más lluvia de flechas. Pero de todas formas voy a bajar. Pero ya ves que, o sea, a los arqueros obviamente han tenido bajas de la lluvia de flechas. Bueno, la vida es dura, amigo. ¡Ay! ¿Bajas las escaleras? Sí. Tírame una percepción. ¿Qué has sacado? ¿Nueve? ¿Por qué no es capaz? ¿Y qué habías sacado? Nueve es mala tirada, la verdad. Vale, bajas. ¿Está el general abajo? Bueno, general. El herrero que se ha ido corriendo, le ves todavía que va camino adelante. Pretende pelear al final. No, que pretende irse, que todavía sigue corriendo. Bueno, pues. Que no se da la vuelta, vamos. Está en ello. Buen viaje. Buen viaje. See you later, baby.
nada, me pongo frente a la puerta, o sea, está viniendo la gente. Esperar. La gente está reagrupándose, como habéis dicho, delante. Son unas 30 personas, pues no caben todos en fila, o sea que se están poniendo así. Vale, me pongo delante de los que están llegando y les voy a decir, vamos a cargar. ¿A cargar? Y cojo al más amigable, que me parece a mí como mi notable. Que diga, che. ¿Ves a un... Y digo, tú. Pues ves a un chaval de unos 14 años que le queda un poco grande el casco, se lo sujeta así como puede temblar. Le señalo en el pecho con mi gran dedo y le digo, cuando pasemos vas a buscar supervivientes. ¿Supervivientes? Sí. No, no creo que haya sobrevivido nadie a esto, señor. Sí, lo he visto. Venga, otra mentira. No han matado a todos, obviamente. Persuasión... Bueno, es que mentiras, más. Sí, lo he visto. Señor, no, nadie ha podido sobrevivir a esto. Nadie. Bueno, en cualquier caso vas a buscar supervivientes. Sí. Sin duda, no se preocupe. Vale, y continuamos con... Yo ya tengo ya contigo, ¿vale? Mis oraciones. Que estabas encima de la muralla. Sí, y voy a cantar. Carge está encima de la muralla, recordémoslo, está intentando... No tienes nada para amplificar tu voz. Soldados a mí, soldados escuchad, un simple clérigo os manda luchar, vigor y fe nos puedo aplicar, sed fuertes juntos en el frente, tan solo importa el presente y nada más. Espera. Familias os recordarán. Y vuestras hazañas se contarán, pero soldados a mí, soldados escuchar, en la victoria debéis pensar. ¡Wow! Ya no voy ni a tirar, la gente empieza con la espada y el escudo ahí a los 300. Están súper subidos. Los 300 a impartar. Con lo que estos son como 50, pero bueno. Ahí están. Mayor gloria. 50 como se puede. O sea, para que os hagáis una idea, además, tampoco son todos soldados, porque hay muchos, la mayoría de los soldados fueron a atacar al frente y han caído. Y esto es uno de los qué temazo, bravo. Tenemos como 50, 30 y 30 y algunos más, o sea... Es un ejército chiquitito. Incluso hay gente que estaba escondida y al escucharlo eso han pensado. Hay un niño que cogió la espada. Vale, pues quedamos en eso. Aunque están ahí todos vigorizados, están más enderezados que nunca. Y Lexas y Kena continúan su avance hacia... Vale. Para el catrilla, ¿no? Vamos a hacer dos percepciones. Una que va a hacer solo Kena. Bueno, 8. ¿Puedo tirar otra vez? 8, ves que el cielo efectivamente no es una tormenta de arena, pero no te parece que haya habido cambios. Y ahora uno, los dos. 12. Jope, una pifia. Todo está normal. No pasa nada. Ya no entro más. Aquí. A ver, ¿cuál es el color amarillo? Es un caos. No sé, o sea, bueno, dentro de que es un asedio, pues no pasa nada. O sea, cosas del asedio. Bueno, mucho mejor. Vale, pues os cuesta más avanzar, ya no podéis ir corriendo. Veis como hay alguna gente que sí que intenta avanzar para echar una mano en las murallas, pero ya muchísimos están retrocediendo. Sobre todo son aldeanos, son comerciantes, son ancianos, son niños. Eso es lo que veis. Veis que algunos bajan por las alcantarillas. Y veis que otros se quedan en la pasarela como diciendo, ya no podemos retroceder más, ¿qué hacemos? Otros han ido a sus casas. A ver. A morir. ¡He muerto al curro! ¿Qué tal el día? Eso es lo que veis. Poquito. Pues habrá que decirles que huyesen a la alcantarilla o algo de eso. Que se refugien, ¿no? Sí. Pero es que mira, el pavo ese estaba en la alcantarilla, es que... No, pero ese no es, le mata. Vale, entonces... Pues hacemos un anuncio, ¿no? ¿Vais a gritar o algo en plan...? Sí. Gente, venga, pongadlo. Gente es de Yano, en esta ciudad. Igae. Israel. Igae, correr y rebujar. No. ¿Qué? Que lo vas a desorganizar. No estás ahí. A ver... ¿O no? ¿Estás a ver? Correr y esconderse en el alcantarillado donde podáis, pero huid.
Tírame una persuasión. Vamos a tirar. Vamos. Que por dos lados aquí. Cuatro tontos con una espada a luchar y ahora por 20, otro lado. 20. Lado, vale. ¿Veis que la gente? A la gente que sabe luchar que se pegue, los que no, que se esconden. Claro, hombre. Pues nada, aquí todos con el hombre pegado. O sea, hay niños con espadas y ahora tú te vas ahí porque tienes miedo. Pues no. Hay ciudadanos que paran de correr y os miran. Os están escuchando. Pues están escuchando, ¿sabes? Están atacando la ciudad. La primera muralla ha caído. Y esta no va a durar mucho. Vale. Venga, tira otra persuasión. Vamos a ver. Ya, un crítico. Oh. ¿Un? Un 4. Un 6. ¿No? Un 3, el éxito. Un 7. Están muy asustados. O sea, vale. Os hacen caso. Pero, ¿qué podemos hacer? Si ha caído la primera muralla, la segunda caerá. Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Nos tiramos al agujero? No, pero ¿a dónde? Podemos ocultarnos en las alcantarillas. Pero ahí solo hay, solo mierda y excrementos. Y aquí muerte. ¿Quieres que bucemos en la mierda? O eso, morir. Pero tú eliges. Me imagino a Raliax, yo no me meto, ¿eh? Raliax lucha, chaval, se carga todos los Oyunu esto. ¿Creéis que podremos salir de la ciudad a través de la alcantarilla? Probablemente. Quizás, vamos a probar. Pero no sabe. Es mejor que nada, ¿de acuerdo? Esperaremos abajo, ¿vendréis? Nos quedaremos protegiendo. Pero necesitamos a alguien que nos guíe en las alcantarillas. Nunca hemos estado ahí. No estáis solos. Pues sí. Hay mucha gente que lleva viviendo mucho tiempo. Pero... ¿no vendréis entonces? ¿Nos vais a dejar solos? Bueno. Yo prefiero las alcantarillas. Vale, pues quédate tú y yo resguardo las entradas de las alcantarillas. Os esperaremos. Y si en unas horas no habéis vuelto, pues temeremos lo peor. Qué pena. De acuerdo. Esperamos que tengáis razón y que esto nos conduzca a algún sitio. Y veis que la señora empieza a organizar gente para que se meta ahí. Son bastante organizados en esta ciudad. Es una pena que... Braga, cardón. Al hoyo. Vale. Entonces ya hemos hecho la vuelta, así que. A ver, ¿qué hora es? ¿Puedo matar ya? Ahora, no, cuando viene el bot. Tírame una percepción. Ahora, ahora tócate, pecado. Crítico. Crítico. Sí. Una percepción. ¡Onda! Un 7. ¿A dónde miras, Jor? Ese crítico nos puede decir a mucho. A los cielos. ¿Dónde pones tu cabeza? A cielo. Ahora mismo estoy. Con Jesús. Al cielo. No me gusta hablar tanto y estaba mirando al cielo. Miras al cielo y te parece que eso no es una tormenta de arena, efectivamente. Es rojo, hay llamas en el cielo, parecen llamas. Ay, papá. Parece como si hubiera corrientes de fuego por arriba. ¡Lucifer, ya está aquí, ya está aquí! No ves nada más, pero notas el calor, un calor abrasante que a lo mejor hasta el momento por la tensión no lo habías notado. Vamos. Y por un momento te olvidas de los Oyun y te centras en el cielo porque sabes que algo va a pasar. Dios. Bueno, pues me pongo a gritar. Y ser tener meme de eso. Cambio de planes. Al agujero, a las alcantarillas, todo el mundo. Pero si oye solo mierda, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué la gente se preocupa tanto por la mierda? Le golpeo en la cara, le doy un puñetazo enorme y le cojo y le pongo mirando al cielo. Mamá, a ver, yo creo que... ¿Cuánto has sacado de intimidad? No sé, pero vamos a ver. Tira con ventaja, amiga, que me has convencido. A mí me ha convencido el señor. He sacado lo mismo y ¿cuánto? Ha sacado 11. Vale, carisma, vale. Sí, carisma, intimidad, 10. ¡Un 11! ¡Te ganas por uno! Pues te mira así como reticente. Le devuelve el golpe. No va a dar esa orden. Bueno, pues saco mi titulador. Es otro de los generales. El titulador. Por el culo. ¿Vuelves a amenazar o atacas? Intenté amenazar otra vez. Venga, amenaza otra vez. Ahora sí, 20. ¿20 has sacado? Sí. Vamos a tirar, igual has sacado. Ahora sí te toma en serio y parece que se echa para atrás y ahora también controlas ese grupo. Así que digamos que estás controlando unos 50, 60... Como si fueran dos de esos pequeños grupitos, pues estás controlando a los dos. Cojo a uno, le digo a uno que vaya a buscar a los arqueros y nos vamos a las alcantarillas. ¿Pero vamos a dejar abandonada la ciudad? No.
Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Un rato. ¿Prefieres el tema del cielo que arde? Y ves que el hombre mira para arriba. A ver qué ve el hombre. El hombre se acaba de dar cuenta que en el, en el cielo hay fuego. Y dice, hostia, eso no es normal, madre mía. Y vale, te intenta replegarlo, pero dice, hay gentes y niños, ¿cómo...? Deberíamos intentar agruparlos y darle armas a todo el que sepa o pueda usarlas. Pero ¿y la puerta caerá? ¿Qué podemos hacer hasta que hayamos organizado a toda esa gente? Organizarnos en las alcantarillas e intentar resistir. O sea, tonto el último, ¿no? Este plan. Yo estoy en la puerta, nadie lo mismo de nada. Está en la otra puerta ahí. Muy chulo esto, ¿eh? Defensa. Mientras da una paliza a uno. Voy a, vamos a, voy a tirar un bolazo. Bueno, este bolazo ha caído, este bolazo se lo dedico a... si miráis el mapa de la zona norte, ha caído, lo querían tirar a la puerta, el bolazo, y ha caído al camino, mitad del camino principal, hacia arriba. O sea que puede ser hasta que haya matado a alguno de los suyos y al, a los pocos soldados que quedaban ahí ya. Disparan piedras, ¿verdad? A ver si van a disparar. Parecen piedras. A ver si va a ser algo raro. Caca. Parece. Es mierda de la alcantarilla. Munición vale. Va a tener de eso. Entonces. Antes de acabar, quiero ir hacia la puerta oeste. ¿Hacia dónde está Ogbe? Sí, vale. ¿Corriendo? ¿Cómo quieres ir? No, sí, corriendo. Vale, hay un poco de urgencia. Vale, pues lo dejamos para el siguiente de turno porque esta vez hay personas, intuimos que te va a costar hacer un poco ahí. Entonces ahora le toca a Ogbe, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Sí. Vamos, yo he arengado a la gente para que le dé una paliza al tío ese que se ha convertido. Es verdad, nos hemos quedado. Así que yo, mientras está toda se la ríe. Gente pegándole... El tío se ríe. Le voy a disparar con la ballesta. Y dice, no podéis hacer nada contra mis amos. ¡Ay! En ese ojo grande que tienen por ahí, le voy a disparar con la ballesta. ¿Y has sacado? Pues muchísimo, 20 y muchos. Vale. ¿Y cuánto haces? De 8 más destreza, que es 5 puntos más. Vale. ¿Y le has hecho entonces un total de...? Antes le había hecho 10, ahora le he hecho 5 y lo que le haya hecho a la gente es pegándole. Vale. Y va, no sé, voy a hacer una tirada... Es que no sé cómo hacerlo de la populacho. Gente. Populacho, venga. Populacho va a tirar un vale. D6, ¿no? Sí. Pongamos. ¿No? Son gente con... Un D4 lo multiplicas por lo que sea en el tema. Es que son mucha gente. Bueno, ha muerto, yo creo. Muerto, si total está rodeado. Ahí, su última vale. Mirada, pues yo la hago piun y vale. Lo saco. El cambiapieles, antes de morir, se muere entre... Bueno, se muere entre carcajadas, que eso queda muy chulo. Mirando al cielo... mirando al cielo y se muere. Yo me fijo en que mira al cielo. Tira percepción. Oh. No me fijo. ¡Otro uno! Yo creo que le he partido el cuello y tiene ahí una posición. ¡Otro uno! Ah, qué gracioso. Vamos a ver si la gente mira al cielo. Vale, la gente hace con crítico. O sea, toda la gente cuando mira arriba empiezan a chillar. Me imagino todo el mundo mirando para arriba y mirando para abajo. Y ella ahí. Y empiezan a gritar. ¡Llamas! El cielo está envuelto en llamas. ¿Qué? Ahora lo ves, claramente, no vamos a hacer que vuelvas a tirar. Ves lo mismo, lo que os describió Kena, lo ves claramente. Es un cielo que no es una tormenta de arena, hay arena en suspensión, pero detrás de esas volutas de arena hay como una corriente de llamas, se ven los distintos tonos de llamas. Vale, vale. Sí. No sabes qué puede significar. Pero no pinta bien. Y la ciudad está ya en las últimas, ¿no? La primera zona de la muralla ya han caído todas las puertas, las tres puertas principales han caído y están acercándose a la puerta central donde estabas. Vale, dado que soy rata callejera, sé de algún punto, algo tipo bastión o algo donde se pueda resistir más, yo no sé qué se han ido por. Hay almacenes, las zonas más grandes, porque las casas son pequeñitas. Las zonas más grandes son los almacenes que están como el que donde os encontrasteis a Terry, están pegados hacia la visar, en la pasarela. Ahí hay almacenes un poco más grandes porque los almacenes que hay al otro lado de la ciudad son más chiquititos, son almacenes de víveres o... Los otros almacenes son para guardar minerales. Me acerco al tío más grande que vea por ahí, al que vea un poco más de autoridad y le digo, le agarro de la pechera, reúne a las gentes en el punto central de la ciudad. No es el único sitio donde podemos resistir mejor que aquí. ¿En el? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? En el punto central, en torno al avisar.
Ah, vale. En torno al abisal, quieres decir. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿A saltar al vacío? Es la única solución que se nos ocurre. Es la única solución. Es suicidio. Podemos residir en las minas. ¿Y abandonar las murallas? ¿Así? Las murallas están perdidas ya. Pero estas todavía no. Miro hacia... Veo las otras puertas, porque imagino que estarán vacías de gente ya. ¿Cuáles? ¿Las de la primera de zona? Claro, porque... ¿Ves gente? No, no llegas a ver la muralla. A la muralla, a la interior, pero a la central y la otra. No, no llegas a verlo. Hay masa de gente, sí que ves el recorrido de la muralla, pero no llegas a ver si la puerta... ¿Tú crees? ¿Ves, por ejemplo, arriba sí que ves a Kar, pero no sabes qué hace, está arriba. ¿Tú crees que esto no está perdido ya? Pero... ¿No vamos a caber todos ahí? Le suelto la pechera y, digo, y empiezo a gritar yo por mi cuenta. ¡Todo el mundo adentro! ¡Retirada! ¿Tírame una persuasión? Sí. Más tiempo. 18. Vale, la gente deja de mirar, te mira a ti y... ¡Todo el mundo adentro! ¡Retirada! Empiezo a silbar y me pongo la capucha muy guay, ¿no? Y me para adentro. Con sus togas todas guarras. Da igual, pero mi capucha es muy guay. Vale, y vamos entonces a Kar. Vale. Que había vigorizado a esa gente. Sí. Y... Ahora están huyendo. Este y oeste están huyendo a las alcantarillas. Bueno, este, o sea, oeste está huyendo a un almacén, ¿no? Sí. Y este está huyendo a las alcantarillas. Aquí, aquí falta comunicación. Claro, que necesitas un teléfono. Ya está. Vale. Y Kar está al revés, Kar se está yo dando la espalda a los Yuru, ¿no? Sí, y vamos a tirar un... buena perspectiva. ¿12? ¿12 de qué? ¿De armadura? Sí. Justo entra. Vale, vamos a ver. Sí. 3. Te ha dado un flechazo ahí, en el hombro. Grande, ¿eh? La parto, ¿vale? Y... ¿Con dolor? Y continúo, o sea... La gente te mira asombrada. La gente... ¿Quieres decirles algo? El viejo se ha por dentro. ¿Estáis listos? Sí, capitán. ¿Pero te vas a lanzar? Sí, voy a atacar. Igual el instinto diría que fuera con él. Yo voy a luchar. O sea, no le he hecho esta pedazo de canción y ahora le digo, no, que era broma, vámonos para todo, a las alcantarillas. Joder, su heroico sacrificio servirá para que los demás no salgamos. Yo lo veo. Sara, luchemos como... Que continúe el meme, el Geal siempre... Vale. Se muere. ¿Ves? Siempre. Sí. Tírame una percepción. Será un marcha, ¿verdad? Eso queda bonito. ¿Tú has visto el cielo? No me acuerdo. ¿Sabes que el cielo...? No, vale, pues tírame una percepción. 7. Para el cielo, que es esta. 7. El cielo está normal. Otra percepción. Otro 7. Pero esta sí la captas. Hay un estruendo debajo de tus pies. ¿Y debajo de tus pies qué hay? ¿Mierda? La puerta. ¿La puerta? ¡Han abierto la puerta! O por lo menos están atacando. ¡Ah, coño! Es verdad que yo estoy arriba de la muralla. Yo digo, yo voy a ser en el suelo como agarrar una puerta. ¿Cómo de que cambiamos para las alcantarillas? No, yo aguantar. ¡Au! 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 A ver, lo bueno es que vamos a replegar a toda la ciudad. ¡Los escudos! Sí, yo me quedo ahí. Vale, Kenna y Lexas han hablado con la gente y... Les han convencido para que esperen en la alcantarilla. Sí, no, pero también habría que rescatarle. Yo no sé lo del cielo, quiero decir. Sí. Pero como le vemos, le oímos algo a él. Le veis porque no es, o sea, hay distancia, pero le podéis ver la silueta, o sea, es un enano pues muy característico. Pues he hecho correr a por él, si quieres. Claro, podéis dividiros, vale. O sea, lo que queráis, podéis hacer lo que vale, queráis. Quédate con la gente y voy a la que vaya a venir a por mí, van a entrar y os vaya a tener que pegar. Está muertísimo ya, ¿eh? Está muertísimo. Yo me sacrifico si queréis. Déjale morir. Déjale morísimo. Quiero morir como un héroe. Le gusta morir. Chancar. O podéis gritar si queréis. No sé, no hace falta que habléis de... ¿Cómo se llamaba? Sí, no hace falta que me lo susurre al oído. Kar. Como un coche, pero... Kar. Ay, que no quiero gritar en la realidad. No, pero a ver... Tienes que hacer, para que te oiga, deberías acercarte. Está a 10 minutos corriendo. Claro, o sea, por lo menos un muerte, poco acercarte. Me voy con la gente a las otras. Vamos. Lo que es acercarte por lo menos un poco. Me quedo yo solo. No, gente alcantarilla, gente alcantarilla. Claro, que sea un mar. Yo, con la gente que estamos replegándonos hacia el interior, al final vemos a alguien que vaya con las alcantarillas o no. O me habéis empezado a replegaros, ahora veremos. Vale. ¿Vosotros vais a hacer algo más? No, gente alcantarilla. Tirad una percepción, venga.
¿Todos? Vamos. Ellos. Ahora. 8. 13. Te has dado cuenta tú también del cielo. Ya has visto el cielo, ya no te pillas de sorpresas. Oh, mamá. ¿Y queréis hacer algo más? ¿Le puedo hacer que se dé cuenta ella también del cielo? Ella ha visto las llamas, lo que no ves que cambie. Lo ha visto igual desde que ha salido de la alcantarilla. Bueno, me puede decir que me fije. Claro, es verdad, a lo mejor. Es que no está. Imagínate que sí. Un 2. ¿Y no puedo tirar con... ¿Cómo se llama esto? Con ventaja. ¿Con ventaja? Un 2 es un 2. Para que me apoye en la vida. Terrible. La gente con la que estáis... No, la gente con la que estáis ha sacado un 3. O sea, que yo no... Están muy asustados para darse cuenta de... Pues nada. De la tormenta. Vale. La... ¿Hemos acabado entonces con vosotros o queréis hacer algo más? Creo que hemos acabado. ¿Qué no? ¿Lexas? No, proteger a la gente. Te hay un dado. Vale, o sea, vais a quedar ahí en plan defensivos, protegiendo a la gente. Vale, en las alcantarillas. Vale, o sea, os quedáis como en las entradas de la alcantarilla. Y metiendo a gente. Y metiendo a gente. Sí, vale. ¿Veis algunos despistados que todavía no se han enterado de lo que va la cosa? ¿Los queréis avisar? Sí, hombre. Seguid al bulto. Regalan cosas. Gracias. Sí. Sí. No se lo creen y siguen mirando, andando despacio. Detrás de ellos veis a Ogbe, que los iba... Yo. ¿Alengando? Uh-huh. Iba yo dirigiéndolos hacia el interior. Hacia el interior. Y los veo a ellos, ¿no? Ellos te Oye, ven la a la niña ti. No Ajá. parece, ¿eh? Ellos te ven. Veis a Ogbe. ¿Qué hacéis? ¡A las alcantarillas! Me giro, los veo, me fío. ¡A las alcantarillas! ¡Ya habéis oído! Venga, todos. Vale. Patrulla. Pues, entonces tú, que eres el siguiente, vas a las alcantarillas. Uh-huh. ¿Y tú dónde estás? Yo estaba en medio. Ido a buscarle. Había ido a buscarle, pero entiendo que... Tenme ahora... una constitución todos. Entiendo que ahora veré que... ¿Yo también? Sí, ¡crítico! Yo también. Dos críticos. Siete. ¿Alguien ha sacado menos de 5? Constitución. 23. 21. ¿Tú menos de 5? 7. Es gracioso nada. Porque la lanzado, ha rebotado y ha rebotado. De nada. Oís un silbido de estos grandes. Otro bolazo. Este bolazo ha caído al otro lado de la muralla. Vaya. Y se ha llevado a unas cuantas casas, ha llevado a buena parte de los soldados que estaban en la parte norte con Karg. Uh-huh. Y esto pues seguramente les asusta, perdón. Les asusta y mucho porque ha sacado una picia. Luego... ¿Lo puedo tirar yo para De momento han soltado las armas y se repliegan. Van hacia atrás. Abandonan sus puestos en la puerta. Yo lo veo. ¿Y con qué me quedo? ¿Me he quedado yo solo? De momento, la mayoría que ha sobrevivido al bolazo están retrocediendo. 14 lo ves, sí, sí. Lo voy a cargar hacia la puerta del norte. ¡Wow! ¿Pero cómo a cargar? ¿Así ladeando la muralla? No, de cara. Pues va para disparar. Pero no estás en el norte todavía. Estabas en el oeste. En el este. Pero había ido hacia la del... O sea, estaba en la del este y va para la del oeste. Ah, vale. Entonces, vale. Tiene medio más o menos. Vale, pero estás arriba. Estás subida arriba, ¿no? No, o sea, iba para bajado, abajo. Había bajado y estaba vale. muy frente ¿Cargas a la puerta. La puerta. No, vale. con, o sea, hacia. Porque estoy lejos. Claro, y la puerta se abierta ya, se supone. No, está cayendo, pero todavía no cae. Cargas la puerta. Voy para allá, o sea. Vas para allá, vale. Pero no la cargas. No, porque... Vale, pues te quedas... También quiero animar a la gente. La gente se ha ido apartando. No ha habido por lo menos ningún herido y te quedas de cara a la puerta. Y ya hay algunos tablones que faltan y puedes ver los ojos amarillos de los Oyun. Pero se están yendo todos. ¡Aquí llegó! Se está yendo la mayoría, se acaba una pifia. O sea, queda algún tonto así, el niño este... No, el niño estaba en tu muralla. Pues uno parecido al niño que tiene 15 años recién cumplidos y está ahí haciéndose el machote. Ah, que de 50 hombres que tenía me quedaba el machito. Ves a Karg arriba y ves a los Oyun. Pues a 5 palmos delante tuya. Voy a intentar persuadirles para que se queden. No, a los Oyun. Pero no vaya a ir que se van. Hay sitio para todo esto. No hay que pelearse. No os preocupéis. ¿Qué vas a hacer?
Eso, les grito. No sé. Pero dile algo a esta gente. Como lo que he dicho yo, hay algo... ¿Vais a permitir que sea un niño quien os gane tiempo para huir con vuestras familias? Tiene persuasión. Bueno. Sí. Sí. ¿Cuánto has sacado? ¿Tú has sacado dos? Gana por uno. No están convencidos, pero dejan de huir, te miran. Y alguno ha cogido su escudo de nuevo y se pone al lado del chico. Pero no mucho, la mayoría no están muy a favor de encontrarse cara a cara con esa gente. ¿Puedo decirles algo? Tened en cuenta también que la puerta ha empezado a caer. Han visto por primera vez a estas cosas, sí, que sí, son sí, humanos, pero acojonan. Sí, sí, pero bueno. ¿Puedo decirte yo algo? Sí. Canta. Dale. Conozco muy bien a nuestro enemigo. Coged las armas, seamos amigos. Estemos bien juntos como piel y un abrigo. Y no me sen más, solo quédate conmigo. Tira, venga, tira una persuasión. Un crítico. No sabía qué rima. Joder. Tira, tira como. Venga. Pues va a ser que nada. Pero ha sacado un crítico esta gente. Esta torre de dados azul es buena. Es siete, muy buena. Siete. Pues no. Ves que siguen huyendo. A ti ya no te hacen ni caso. Ves que se han quedado mirando a una nueva figura que ha llegado y reconoces a Jor. Que ha ido cargando y parece que se ha quedado de cara a la puerta que está empezando a caer. Mira, compadre, que nos vamos para allá, ¿eh? Esto de cantar no es lo mío. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, no, pues voy a coger mi gran palo, mi gran clava y voy a empujar contra la puerta y lo que dure, duro. Vale, pues venga, vamos a hacer esto con tiradas de fuerza. ¿Te vas a pegar? No, va a aguantar la puerta. Va a aguantar la puerta. Hay gente que te ayuda, creo. Me lanza furia. O sea que tira. Vale, te lanza furia. Hay gente que te ayuda, o sea que tira todo con fuerza. Yo también le ayudo, ¿le puedo ayudar? Con ventaja. 21. Tira con ventaja. Tira con 20. No. ¿Te puede ayudar, Sara? Sí, ayúdale. De hecho, es 20. Tiro, vaya. 3. Ha tirado con ventaja. O sea que mientras le ayudes, tirará con ventaja. Vale, pues la puerta aguanta. Vamos, voy a morir. Ayuda poco, los enanos no les llegan a la puerta. Sí, de hecho el bastón lo quieres dejar tiempo enganchado. Tienen los... ¿Qué? Los postigos. Dejo la clava, no el trítulo, a ver, esperamos, sí. Puedes dejarlo atrapado ahí. Es muy robusto, parece que aguantará. Por lo menos por ahora. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? A ver, si se ha ido toda la mierdecilla. ¿Cuánto parece que va a durar? Así. Tirame una percepción. Cálculos mentales rápidos de Minotauro. Tiro yo también. ¿Quién es? Todo el mundo. Everyone in the world. ¿Este palo aguanta? Joder, qué mierda de tiradas, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la ha movido! ¡No he tocado! 15. 17. 18. ¿Los cojones tienes un 3? No, hasta aquí hay un 3, un 17 y no lo he tocado. Chicos, 1, 13. De pronto, de todo ese ruido, barullo de gente, se hace el silencio. Se hace el silencio y los que no os habéis dado cuenta acá a Karg, mira el cielo. Estáis todos mirando el cielo. Porque en el cielo... Igual es bueno. Tiene algo. Sale Jesús. Del cielo todos veis que hay fuego, hay llamas, hay una tormenta. ¡Ah! Y un sonido metálico y grave inunda las calles. Veis al otro lado de la muralla cómo unos Oyun, que son especialmente grandes, tiran unas cadenas y traen un cuerno gigante. Es un cuerno enorme. Mama. Un cuerno como 5 veces Jorge, y ella es, a saber de qué vaca habrán sacado ese cuerno. Y lo soplan. ¿Escucháis? Un sonido muy grave. Casi... ni lo podríais percibir si no fuera porque estáis de frente, lo estáis mirando. Es un ruido como que no podría detectar bien el oído humano. Y suena 2 veces. Y se vuelve a hacer el silencio. Y tiradme una percepción. Todos, ¿no? No pasa nada. O sea, se ¿17? 17. Yo... Lo veis claramente. Yo un 2. 8. Del cielo, las volutas de humo se separan y un torrente enorme de fuego
cae en mitad de la primera zona de la muralla, como si fuera una cascada de fuego. Se abre y chorrea fuego. ¿Y qué ha sacado aún? Un 17. Un 17, es una unidad. Y lo ves. Ves dentro de la nube un ser. Parece un dragón, pero sabes que los dragones se han extinto hace mucho tiempo. Solo has visto huesos y los sitios parecidos a los museos y tal. Astur tenía razón. Lo ves claramente. Es del, el fuego procede de sus fauces. Y va rodeando, vuela rodeando la ciudad. Y parece que responde, obviamente, al cuerno de los Oyun. El dragón, que no es un dragón, es una salamandra de fuego. ¡Ay, qué mona! La salamandra vuela con su carita sonriendo. Sí. Puedes. Eso es solo. Ay, lo... ¿qué tiene que hacer? Es verdad, tiene una carita. Puede ser cookie. Esto solo lo está viendo Lexas, que es una salamandra. Todos habéis visto, obviamente, que soplaba en el cuerno, que caía fuego. Acto seguido. A ver, ¿tiene foto? ¿Eh? ¿Tiene foto? ¿De la salamandra? No. Oye. De hecho, no tienen ellos tampoco imagen. Mira, ese es el dragón de la pantalla, pero con carita de salamandra. Es como un dragón. Bien. Solo que tiene algunas cosas diferentes. Lexas, ¿qué haces? ¿Avisas a los demás de lo que estás viendo otra vez? No. Vale. ¿Quién quiere...? Ahora que se está enfocando, tirad otra vez percepción. A ver si alguno más se cuesta. Mira, de verdad. Más de un 15 alguien. ¿Compartimos algo? No, 13. Tirad al otro lado. ¿Otro dos? No entienden qué señalan. Yo no entiendo, yo no estoy perdido. No saben, ni siquiera lo estamos viendo, creo. Saben que estáis viendo que cae fuego, pero no entendéis qué está señalando. Entendéis que es algo divino, pero, o algo, no, formas, no veis la causa. Ya que la superficie no vale, pues igual... ¿Les quieres decir que es un dragón? ¿Soy yo o eso es un dragón? ¿Ahora miramos? Ahora te veis, claramente. Os cuesta verlo, pero veis que es un dragón. Ogbe y Kat, ¿tirar una tirada de inteligencia? ¿Salvación de inteligencia? A ver si os suena lo que es. Sí, 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 claro. ¿Ah? Si es recordar, sí. ¿Te tires? ¡Ah! Amigo, tira y el... Sí, sí, claro. Sí, tira tú también, Kat. Salvación de inteligencia. 12, 12. ¿12? 7. Vale. Conocimiento arcano. ¿Ves? Vale, venga, te lo compro. Conocimiento arcano. ¿Cuánto te sumas? ¿Puedo tirar yo también? Conocimiento arcano sí puede ser, porque tengo más 4. ¿Tienes? Tirad si queréis, sí. Al final es algo raro. 23. Te lo compro. Estoy haciendo mucho de mamá, más tío, ¿eh? Para que luego... Estoy pinchando aún así, o sea... No es un dragón. Lo sabes. Lo habéis visto. Es una salamandra de fuego. La salamandra de fuego... Cuando hace 1000 años los Oyun replegaron a todas las razas plebeyas y derrotaron a los dioses, los Oyun controlaban salamandras de fuego. Y parece que también estaban dotados de esa divinidad. Y eran, parece ser, también inmortales. A diferencia de un dragón, que al final se le puede matar. Ojo la salamandra, ¿eh? De momento veis solo una. Y veis como la salamandra va barriendo de fuera adentro de la ciudad. Parece como si... fuera barriendo, como si quisiera dejar paso libre a los Oyun que quedan para que se metan dentro de la ciudad. ¡Crítico! ¡Hola! ¿Crítico? ¡Corre, vamos! Siete, ¡que se las pela! ¿Le cojo? ¡Siete, cojo! Este va, cojo. Yo vale. Siete, yo voy... Vale, pues te puede coger, ¿sí? ¿Y los demás? Ah, todo, pero estábamos en la cantería. Ellos ya estaban allí en el creíamos que... Vale, vosotros que estáis fuera, tirad una percepción, a ver si os dais cuenta de una cosa. Ah, lo que estáis fuera, lo que no os hayan metido en el hoyo. Estamos, ¿no? En el hoyo aún. Sí, estábamos viendo los salamandras de fuego. Pero ¿eh? Están en la calle principal, sí, pues. Pero si estáis fuera, si veis el cielo, tirad una percepción. Vale. Un 2. ¿20? No natural. Vale. ¿Ves? Detrás de la gente, cerca de uno de los almacenes, hay un cuerpecillo tirado en el suelo y que es una familia. La puta niña. Tiene una flecha. No, no. Pero sí, la cabeza. Voy a ver. ¿Vas a verla? Esmeralda. Esmeralda.
Está viva. Está viva, sí. Solamente que no se puede mover porque tiene un flechazo en la pierna. Ya voy. No tengo una flechazo en la pierna. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Me perdí, había mucha gente y luego... Luego me encontré con una de esas cosas y nos querían encerrar en un almacén y escapé y luego me cayó una flecha y ahora llueve del cielo. ¿Puedo cargar con ella? Sí, creo que sí. Intentará ver. Los hongos en verano que son malos. Espera. No, no se puede. Ah, sí. 12. 12, vale. Una niñita. La llevas ahí un poco. De mediano, o sea, no pesa eso. Te lo agradece y te dice. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues de momento escondernos. Intentar salvar nuestras vidas. Esa señora tenía razón. Y Rae va a caer también. Bueno, aún no lo sabemos. Deberías confiar un poco más en tu pueblo. Ya no tengo nada aquí. Quizás deberíamos subir. No. Merece la pena perder la vida por algo que ya está perdido. Pero no estás tú sola. Hay mucha más gente a la que debemos defender. Salvar, lo podríamos salvar con nosotros. Sacarlos de esta ciudad. Eso estamos intentando hacer. Pues vamos rápido. Pues ahí voy, discutiendo mientras. Pues habéis encontrado a la mina que yo pensaba que al final no la ibas a encontrar. Mi nombre. Que no pasa nada. Es un NPC. Sinceramente no me acordaba. Pues te recuerdo la historia. Bueno, ¿y qué vais a hacer? Y nosotros los que estamos en... Rápido, ¿qué vais a hacer? Meterme para adentro. Sí, todos a las alcantarillas, sí, ahora mismo. ¿Cómo vais a meteros? De cabeza. Pero, o sea, todos ahí a pelotón, dejáis que pase la gente. Ahí dejamos que pase organizáis a los soldados. Esperar a que pase la gente y ya cuando pase el último así, o vea a quien tiene mucho el fuego, pues ya para adentro. Vale. Esto es con Marcos. Vale. Yo creo que habría que moverse a las minas igual. ¿Queréis tirar una percepción o...? Venga, sí. Sí, venga. Aunque surja... ¿Eh? ¿Eh? 12. ¿En la partida tiene de nosotros? 3. Es que coscarse. ¿Sí, no? 6. Vale. Wow. Ahora ya no solo lo veis, sino que lo oís. Del extremo oeste, un chirrido parecido al que ha hecho Ainhoa metálico, y veis otra salamandra de fuego. ¡Ay, qué que otra! Va... Pero son grandes. Del oeste son enormes, son gigantes, son como un barco. Nunca habéis visto un ser vivo tan grande. Adorable. Imagina una salamandra con forma de barco. Qué bueno. Y bueno, por el otro lado, junto con la otra, van quemando la ciudad. Se escuchan gritos, el olor a carne quemada es horrible. Podéis ver cómo los Oyun siguen matando lo poco que queda al otro lado de las murallas, cómo van entrando poco a poco. Por esa puerta del norte que ya estaba caída, está cayendo y todavía resiste la puerta. Las otras no se sabe cómo están. Yo me piro. Guardar, Y eso es todo. ¿Os vais pasando entonces? Sí. Bueno, pongamos que después de un rato habéis intentado meter a todos los ciudadanos que habéis podido con la tropa en la alcantarilla. Los habéis ido guiando a uno de estos salas parecidas a donde estaba Jax, porque las alcantarillas son túneles, entonces al final se nos iba a hacer un nudo, y ahí estáis. ¿Os algunos quedáis en la puerta o reducéis a gente para que se quede en la puerta o estáis todos en ese almacén? No, todos en el almacén ese. Vale, pues estáis todos en el almacén. Ah, bueno, pues vosotros sí. Cunde el caos, ya no parece que nadie esté al mando. Os veis, si queréis os podéis reagrupar, sí, claro. Pero la gente está nerviosísima, no parece que nadie responda. Se escuchan los estruendos fuera, más gritos fuera. ¿Conocemos alguna forma de salir? ¿De buscar alguna salida o lo que sea? Como os he dicho, sabéis que hay agujeros que llevan al avisar. No habéis estado... Podéis volverla a intentar. Y luego sabéis que hay otros agujeros que usan los contrabandistas para... salvar las murallas y salvar los controles de la policía. Te miro. De la policía. Tiene más en esto de sigilo. Es verdad. ¿Sabes cómo podríamos salir de aquí? ¿Para el avisal o para fuera de la ciudad? Yo creo que lo mejor sería salir fuera de la ciudad. Con los ejércitos. No, estarán muy ocupados saqueando y terminando de destruir lo que queda de la ciudad. Hay una cosa importante que os habéis dado cuenta, y eso lo sabéis, que los Oyun no saquean. Los Oyun no quieren ninguna solo de vuestra riqueza, solo matan.
Parece que quieren algo, porque si no, ¿para qué buscar tanta molestia en venir a una ciudad perdida en medio de la nada? A acabar con toda la población. Parece que buscan algo. No sabéis qué es, pero desde luego no son Slati ni nada de eso. O sea, lo que buscan lo quieren matar. Y como no lo van a encontrar, pues dice, pues matamos a todos. Pues... ¿no? Vámonos. Yo vale. Me iría fuera de la ciudad. Pero fuera hay desierto. Y aquí hay muerte. Pero os recuerdo que hay montañas. Bueno, no lo hemos cargado, pero... el GAE está en la ladera de las primeras montañas. Este mapa de... Sí, sí, ¿para sí porque ahora ya... Vale. Te quitamos mapa porque total, ya estáis en la alcantarilla. Y de eso no hay mapa. Irgae está en las laderas de las primeras montañas. Karg sabe que se llaman así porque los dioses tienen un fuerte vínculo con ellas. De hecho, hay tribus que viven ahí, que no viven en ciudades, viven ahí en las primeras montañas y donde se realizan sus vínculos, sus rituales con los dioses y tal. Uh-huh. Es la última ciudad que queda antes de llegar a las montañas. Por eso Irgae fue una frontera contra el ataque de los Oyun. Yo propongo ir a las montañas, allí encontraremos cualquier... Al sur también podéis ir, pero ya sabéis cualquier qué ha pasado al sur. Cualquier cobijo. Y el avisar, nadie no sí. Sabe lo que hay en el avisar. Yo voto por las montañas también. Vale. ¿Nosotros estamos en la alcantarilla? Sí, estamos todos juntos. ¿Vais a decirle algo a la gente o...? No les vamos. Sí, ¿o les guiáis? Claro. ¿Pero le vais a dar alguna explicación o...? Ir con todo por fuera igual es cantoso. Pero son montañas, yo imagino que por pasos estrechos de montaña y tal, igual... Lo único que como venga el fuego vamos a arder. Y hay otro problema. ¿Por qué razón las alcantarillas llegarían tan lejos fuera de las murallas de la ciudad? Hombre, fuera de la alcantarilla llega para los contrabandistas. Han hecho agujeros parecidos al que has visto tú para poder salvar. Pero no llegan a la montaña, obviamente. Tenéis que hacer un trecho andando. Y es un erial, o sea que es campo abierto y se ve. Sí, pero estáis a la ladera de la montaña. O sea, ya no es el típico páramo yermo que veis al sur, sino que ya hay pequeños escarpados y tal. Es que va a venir y va a hacer... Pues... Solo queda una mejor bajo tierra. Pues solo queda una opción. Un poco parece muy buena porque hacen un chorrate de fuego, pero bueno. Suenan estruendos, cada vez más cercanos. Hay... De hecho, si miráis el techo, que... se ve como el tejado empieza a sufrir. Hay alguien que está montando especial bronca. Igual, ¿dentro? Hay gente pegándose o algo. No, hay gente, o sea, hay algún soldado, pero está asustado, hay niños, hay mujeres, hay ancianos. Yo creo que no hay nadie que esté escandalizando. Quedarse bajo tierra y vale. Ya... De hecho, no habéis conseguido salvar a mucha gente, habéis salvado unas 25 personas, cosas así, 30. ¿30? No más, no habéis podido salvar a muchos más. De una ciudad, ¿eh? Lo peor es rescatado de la historia. Para tener en cuenta que ha habido bolazos, las flechas... Pues fuego. Yo entonces no sé, yo propongo por ir al avisal. Vamos para allá. Podemos ir por bajo tierra, ¿no? Claro. Seguro que alguien conoce el camino. Desde luego los que mejor os movéis. Eres tú y él. Pues dale, Carla. Vale. Pues procedan. Pero sí. ¿Queréis guiar? Sí, yo sí, por bueno, igual sea algún camino. Bueno, no sabes. Yo 19. 19, sí, dale. Sabes. Organizáis a la gente, supongo, para que os sigan. Y empezáis a guiar a la gente hacia. Bueno, empieza Lexas a guiar. El grupo va el primero. Y va, por lo mismo que antes, va reconociendo un poco los símbolos que hay en las paredes, las manchas, tal. Y llegas a un encrucijado. Hay dos. Túneles, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Puedes elegir o puedes tirar. Te lo dejo a ti. Tira, tira. Vamos a elegir. Pero vamos a elegir tirando. Qué perro. Par abajo, par arriba. Arriba. Par arriba. Abajo. Hijo de fruta. Bajáis. Es una rampa, empezáis a bajar. Y... cuando ya lleváis un rato andando, la gente viene por detrás, escucháis el llanto de los niños, la gente cansada, ya lleváis un rato andando, como os digo, y de repente las paredes, que parecen de la típica dungeon así estrechita con ladrillitos, se van como si no hubieran llegado a construir el puente más, o sea, el túnel más hacia adelante, y de repente se va abriendo una cueva.
Y en la cueva veis un pequeño resplandor que es un lago, es un laguito. Hay un lago bajo tierra ahí. Pequeños tubérculos, así de matas de plantas, como de patata o algo así. Hay bulbos, hay algunas setas. Sí. Tremendo sitio que os he llevado, ¿eh? Wow. ¿Qué, tira una tirada de sabiduría, de supervivencia? Escuchamos el ruido del combate y ya no se escucha nada. Se escucha muy lejano, ya no se escucha casi nada. 19. Pero sabéis que no hay... O sea, no habéis puesto barreras ni nada. ¿19? No has estado en ese sitio, pero has estado en otros iguales. Sabes que en el subsuelo hay pequeños ecosistemas donde todavía quedan laguitos, todavía queda algo de vegetación y allí hay otra forma de vivir. Tú has vivido allí algún tiempo, te desenvuelves bastante bien por ahí. Puedes encontrar alimento, puedes encontrar, no a lo mejor algo muy sabroso, pero sí algunas ramitas, algunos tubérculos para dar de comer a la gente. Si queréis hacer un descanso, podéis hacer un descanso. Chicos, quizá hacer un descanso corto. Si lo necesitamos, aquí podremos mantenernos durante un tiempo. Al menos para recuperar algo de fuerzas y calmar a la gente. Vale. De acuerdo, estoy. Y cuando vais llegando a la sala, supongo que iréis acercándoos al lago para coger el agua, os dais cuenta de que ya hay gente. Hay como un grupito pequeño de personas con atillos en el suelo y están todos alrededor de una figura grande que está en el medio, enfrente de una hoguera, hablándoles. Percepción. Están todos sentados mirándoles muy atentos. ¿Qué figura es? ¿El que dice? Podéis acercaros más si queréis. Sí, sí, sí. No podemos escucharlo desde lejos. Podéis, si queréis, tirar una percepción a ver. ¿Podéis? Crítico, igual. Crítico, así que. Hombre, un crítico. Crítico. ¿Dos críticos? 17. Uy, se me hace poner lo oído hecho. Un 10. Vale. Qué vergüenza. Vale. Lexas y Hor distinguen a una señora que ya habéis visto hace no mucho. La señora que os comentó que era superviviente y que había venido de otra ciudad y a la que efectivamente Ogwe le había dado dinero. ¿Y qué dice? Están escuchando a un orco. Un orco que tiene el pelo gris, muy largo, caído. Lleva una toga blanca y tiene una cara de paz muy, que reconforta a toda la gente. Y les está hablando. Les habla con una voz muy calmada y la gente está muy atenta. Entonces, ¿queréis acercaros o queréis escuchar? Yo prefiero escuchar. No, no llegas a escuchar más, estáis todavía lejos. Pues acercarnos lejos. Para escuchar. Sí, sí. ¿Eh? Acercarnos para escuchar. ¿Os acercáis normal o acecháis o algo? No. Somos no, 40 normal, personas, normal. Vale. Un grupo. No os hacen caso, os miran. De hecho, algunos os invitan a sentaros y el orco os mira, se siente y os hace así como para que os sentéis. Vale, escuchar. Toda la gente se sienta alrededor. Modo escucha. Modo escucha. Por favor. Y empiezan a oírse unos cánticos guturales. El orco ¡olé, olé! Es viejo, tiene la piel gris. Y parece que danza una antigua baile, una antigua danza tribal. O una especie de invocación ancestral. El baile de las sombras que proyecta su cuerpo se prolonga varios minutos y nosotros, al mirarlo, como que os lleva a otro mundo. Tú te sientes más cerca que nunca de los dioses. Nadie se atreve a hablar y de pronto se detiene. Y de una serpiente que tenía en las manos, la abre por la mitad y deja que sus entrañas caigan en las manos, todavía calientes, todavía late el pequeño corazón de la serpiente. Y las mezcla con unos pocos huesos y arena y se sienta. Y la remueve en un cuenquito. Y se detiene hacia el tumulto y con una expresión de horror e incertidumbre dice: los Maor nos guiarán por el valle. Tenemos que encontrar a aquel que se sentará en los tronos de la divinidad. ¿Que está aquí? ¿Está el hueso? Ahora que venía el drama. Es el profeta, Elías.